¿Cómo les va? Muy buenas noches. Me voy a acomodar así. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos en vivo a través de la pantalla de TDC. Tenemos un programa muy atrayente en el día de hoy. Fue un domingo muy frío. Ya nos veníamos mal acostumbrando. Veníamos teniendo unos domingos realmente primaverales. Una primavera que ya está por llegar. Este domingo volvió el invierno. Hubo mucho, pero mucho frío en las canchas. Igual estuvieron las cámaras del día después en toda la región y tendremos un programa realmente espectacular para que ustedes se queden ahí, para que se queden prendidos hasta cerca de las 12 para tener un programa realmente muy lindo. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos los que nos están mirando del otro lado, que en un rato ya vamos a comenzar a interactuar porque en un rato comenzamos a habilitar las diferentes vías de comunicación, las redes sociales, así que estar atentos porque vamos a continuar con la consigna que hemos comenzado la semana pasada. Muy bien, ya les cuento a Sofi cuál es la consigna. ¿Cómo te va, Hernán? Mucho frío el fin de semana. Muy buenas noches, mucho frío, pero lo vamos a ver a lo largo del programa. Realmente calentito va a estar el mismo porque partidos con muchas polémicas. Lo que pasó en el Clásico de Teodolina, partido que no terminó, con realmente muchísimas polémicas que veremos. Lo que ocurrió en cancha San Martín de Chovete en el empate o no parcial entre San Martín y el conjunto central argentino. Veremos lo que ocurrió también en Liga Deportiva del Sur, donde fue empate entre Rivadavia y el conjunto de Carreras con 6 expulsados y las expulsiones de Argentino con una sanción que después la repasaremos, pero durísima para lo que fue la importancia o lo importante que son los jugadores como Loria y Ojeda. Sí, fue un día domingo con mucha participación de los árbitros y ustedes van a prestarle atención durante el programa. Yo creo que en la semana cuando haya reunión con los que mandan el arbitraje, bueno, van a tener que tener una larga charla porque hay arbitrajes que no van a ser para nada buenos durante lo que pasó este fin de semana. Así que a prestarle mucha atención porque fue un fin de semana difícil para el arbitraje. Exacto. Esa es la palabra, difícil, ¿no? Muy difícil para el arbitraje. Y lo feo es que vamos a tener que compartir incidentes en alguna de las canchas, lo que nunca queremos pasar en nuestro programa. Bueno, hoy ahí vamos a reflejar los incidentes que sucedieron en la cancha de San Martín de Chovet. No en el Clásico de Teodolina porque no tenemos esas imágenes. Sí tenemos la polémica del final y también estaremos compartiéndola. Pero bueno, usted seguramente, si nos quiere mandar algún mensajito, si estuvo en alguna de las canchas, quiere dar su opinión, aparte tiene la consigna, Sofi les cuenta cómo tiene que hacer. Por supuesto, así que ya comenzamos a repasar las diferentes redes sociales para que te sumes. En este momento estamos en vivo y en directo. Vamos a nuestro querido Facebook. Allí nos buscan como El Día Después TDC. Cada vez más amigos. Tenemos 3.810 amigos. Así que gracias a todos los que se van sumando día a día. Este es nuestro querido Facebook. Bueno, una de las ideas que tenemos, que justamente es a través de las redes sociales, es que nos compartan, ¿eh? Que nos compartan lo que justamente estamos viendo. ¿Cómo siguió el Clásico en la red, no? Bueno, mucha gente tenía muy enojada y nos mandaron imágenes que vamos a compartir. Es la idea, justamente lo que estaba comentando, que la gente comparta lo que quieran que nosotros estemos justamente publicando en nuestro programa. Esto es Facebook. Nos vamos a nuestro querido Twitter. Allí nos encuentran como @eldiadespues1. También todas las tablas de posiciones, las fechas, también por supuesto las entrevistas que vamos realizando y muchas cosas más para compartir con todos ustedes que están del otro lado. Y nos damos una vueltita por nuestro querido Instagram que hemos inaugurado este año. Allí nos buscan como @eldiadespuestdc. Y bueno, ahí vamos compartiendo todo lo que la gente nos va enviando y por supuesto lo que ustedes van subiendo. Y nosotros lo compartimos a través de nuestro Instagram. Reitero, ahí nos buscan como @eldiadespuestdc. Bueno, Sofi le va a contar en un ratito lo que fue la victoria de Firmat sobre Sportivo Bombal. Estuve en cancha de Blanquinegro para ver a Blanquinegro Independiente. Era también uno de los partidos atrayentes del fin de semana. Por supuesto que hablaremos de la Liga Casildense, donde Huracán y Atlético consiguieron sus primeras victorias del campeonato. Los dos marcando 3 goles en cada partido. También con polémicas en esa liga, sobre todo en el partido que disputó Chavás frente a Atlético Sanford. Pero vamos a empezar hablando, si les parece bien, Hernán y Sofi, de la Copa Interligas. Porque
Finalmente ya se conocen los semifinalistas. Vamos a compartir lo que pasaba en la semana, Hernán. Esto pasó en la Villa Deportiva. Muchísimo frío también. Sí, mucho frío. ¿Qué día fue? Miércoles por la noche. En segundo tiempo llegaban los goles de Elías Monzón, que debutaba de esta manera como goleador con la camiseta de Argentino para poner el 1-0. Y debe ser el goleador de Argentino en la Interliga, o debe andar por ahí. Sí, exacto. Y poner el tercer gol en la serie, recordando que en el partido de ida había sido victoria de Cuevera por 3-0. ¿Los dos con los titulares, Hernán? Los dos con todo lo que tenían a disposición, exacto. Monzón, después de este pase de Loria, ponía el 2-0 ante la salida de Lucas Borro, ya liquidando la serie. Partido que tenía espacios para que Elías Monzón aproveche, y un gran pase aquí de Adrián Loria entre líneas para que el delantero aparezca y ponga su segundo gol. Más tarde va a llegar la joyita de la tarde, porque Loria hace esta jugada individual, la abre para Dimela. Dimela lo ve a Elías Monzón, que aguanta y remate ahí arriba. Qué bien, qué golazo. Para sentenciar 3-0, meterse de lleno en semifinales. Y Argentino, que va a tener la posibilidad de ir en búsqueda de semifinales frente a Independiente de Vigán, el conjunto rojo que dejó afuera a Rivadavia Peirano, recordando que había ganado 4-0 en el partido de ida, y el miércoles pasado fue otra victoria más por 4-2. Esto pasó en Pavón arriba, lo ganaba San Martín. Recordemos, en el de ida había ganado a Firmat 1-0. Gran gol de Reinaudo para poner el 1-0. Esto pasaba en el primer tiempo. Reinaudo ponía la serie en empate, la serie 1-1, y esto a penales. Iba a penales, exactamente. Ahí está, vemos la muy buena definición de Reinaudo. San Martín prácticamente es esto lo que le queda, claro, ¿no? Porque está lejos en la Liga Deportiva del Sur, el último campeón. Y después vamos a ver el gol de, ¿sabe quién? Emiliano Rivero, que marca su primer gol en Primera División. Ahí está el gol de Rivero, que cabeceó dos veces él, ganó dos veces. Fogliatti fue el árbitro y Firmat lo empataba 1-1. El partido iba a terminar de esta manera. Por lo tanto, Firmat, que ya sabía que si pasaba con quién iba a jugar, va a enfrentar a 9 de julio de Arequito. Ahí está el gol de Rivero. Con este resultado, Firmat se instala en las semifinales del torneo de Interliga. Bueno, vamos a contarle a la gente qué va a pasar ahora en más con el torneo de Interliga. Bueno, primero hay que decir, Argentino Independiente de Vigán ya tienen su fecha para jugar. ¿Ya tienen? Ya tienen fecha. El 7 de este mes van a estar jugando el partido de ida, y el 21 van a estar jugando el partido de vuelta. ¿Estamos? 7 de septiembre, partido de ida. Miércoles que viene. No este, sino la semana que viene. Exactamente. Argentino Independiente. Sí. El de vuelta, el 21 de septiembre. ¿Localidad la tiene o no? No, todavía no. Ahora le voy a explicar por qué. Vamos a pasar a lo que va a ser el partido entre Firmat y 9 de julio. Bueno, mañana se van a reunir en la Liga Casilense de Fútbol, los de la Liga Casilense, porque la Liga Casilense viene muy atrasada. Bueno, van a definir qué miércoles de septiembre la Liga Casilense va a utilizar para jugar sus partidos entre semana. Una vez que se sepa eso, se va a programar los partidos entre Firmat y 9 de julio. Veremos qué miércoles de cada semana. Pero primero se tiene que poner en claro cuál va a ser el fixture de la Liga Casilense de Fútbol con respecto a las fechas. Una vez que se sepa eso, Firmat y 9 de julio van a tener su fecha para jugar las semifinales. ¿Quiénes van a ser locales en los primeros partidos? Bueno, si Firmat y Argentino juegan en días distintos, podrían llegar a jugar los dos de local. Se va a sortear. Recordemos que se van a sortear. Ahora, si Firmat y Argentino, ponele, Firmat juega igual el 7 y Argentino el 7, es lógico, uno va a jugar de local y el otro va a jugar de visitante. Todo esto va a quedar más claro una vez que la Liga Casilense defina qué miércoles va a usar para jugar sus partidos en entre semana. Ahí se va a clarificar todo. Así que lo que sí está clarito, Argentino Independiente, el primer partido con localía con Firmat, se va a jugar el 7 de septiembre. Y lo que está claro es quién es el ganador del torneo de apertura en la Liga Interprovincial, Hernán. Y vamos a ver lo que ocurría en la segunda final en Arteaga, donde recordemos que en el partido de ida Deportivo sobre el final la había ganado 1-0, y en el partido de vuelta veremos lo que va a ocurrir. Señoras y señores, ahí está el ingreso del conjunto local, Arteaga. Había terminado mejor ubicado en la general frente a Deportivo. Fíjate cómo estaba el campo de juego, realmente unas condiciones tremendas, como lo dijimos a lo largo de todo el año. Y Deportivo, que venía a hacer historia, venía de ganar la primer final y quería quedar la misma, ¿no? Poder ser uno de los equipos chicos que se pueda quedar con el campeonato de ida, o la primer rueda, como la quieran llamar. Fogliatti el árbitro. Fogliatti el árbitro, que dirigió el miércoles el partido Interligas y ya estaba para este cotejo
¿Cómo está la cancha, eh? Impresionante, ¿no? Arranque de partido donde el empate le daba el pasaje a Deportivo. Exactamente, ese es David Gufanti para Cimini. La primera para Arteaga y afuera. Recordemos, obligado a marcar el primer gol de Arteaga para quedarse un poquito más tranquilo. Bueno, lo va a lograr Hernán porque va a aparecer esta jugada. Y el remate, ¿sabe de quién? De Juárez, para romperle el arco a Deportivo y poner la serie. Ahora sí, 1-1. 1-1, y aquí vamos. Es Scapelli. A los penales, claro. El volante central, que eso es lo que aparece. Bueno, siempre aparece en el área de enfrente. El volante central es marcarlo, ¿no? Porque está en todo en la mitad de cancha. Bueno, va a tener más situaciones Arteaga. Van a haber varios goles. Scapelli estuvo intratable durante toda la tarde y va a llegar el segundo gol de Arteaga para poner el 2-0. De esta manera, Arteaga... Sí, pasaba. Pasaba. Digamos. Era el ganador, ¿no? Era el ganador, exactamente. Ganaba en la apertura. Pero, atención, porque la va a luchar Maroni. La pelota va a terminar en la derecha para Hernández. Centro de Hernández. Mira lo que es ese área. De chilena, un golazo el chiquito. Se tomó su tiempo, bien. Para poner el 2-1. Y ahora... Y ahora, a penales, el hombre de la serie. Exactamente, a penales ahora. Se terminaba el primer tiempo y Deportivo conseguía al menos ir a los penales. Qué bien que la hizo. Lo hizo muy bien. Espalda largo, no tenía mucha opción para hacer aquí el delantero Deportivo. No le quedaba otra, ¿no? Bueno, atención. Ya vimos el gol de Juárez, el de Gufanti. Y ahora va a aparecer otra vez Scapelli, intratable por derecha. Fíjate lo que es Scapelli, ¿no? Impresionante, desborde y David Gufanti para poner el 3-1 con el cual Arteaga ahora sí se ganaba nuevamente el torneo Apertura porque conseguía dos goles de diferencia. Centro, Pacheco con el cabezazo y la pelota fuera. Otra vez Scapelli, aquí la va a luchar por derecha. Va a ganar Scapelli. Va a meter el centro, el enganche primero y el remate por arriba del travesaño. Una para Deportivo. Lo que erró aquí solito, mal pase. Vamos a verla de nuevo. Porque mirá, era el 3-2. Otra vez se ponía la serie a tiro. Exacto. La agarra muy atrás. Y no le picó mal porque la cancha está impecable, ¿no? Bueno. Atención, va a tener otra más. Maroni. Pelota a la derecha para Ciaria, engancha a Ciaria, viene el centro y el remate a las manos del arquero Vidoret. Atención, Scapelli, intratable Scapelli, una de las grandes figuras de la tarde. Pelota a la derecha, el remate, el travesaño, le queda a Gufanti, penal. Penal, así dice Fogliatti, a verlo otra vez. A ver la manito. Y sí. Ahí mano. Damos la derecha aquí a Leandro. ¿Quién va, Hernán? ¿Va David? Damián Rato, de zurda, para poner el... ¿Cuántas variantes que tiene para ir a los penales, no? Rato, Juárez, Gufanti. 4-1 para Arteaga, que le ganaba Deportivo. Ahí está Rato, el de Arequito, para poner las cosas 4-1. No va a renunciar Deportivo, va a seguir. Aquí hay un claro penal sobre Marón y lo vamos a ver otra vez. ¿Lo cobraron? Sí. ¿Y se mete partido? A ver. Atención. Va, Maroni. Estupendo Vidoret. Evitando el descuento Deportivo. Todavía faltaba un rato, digamos. Sí. Se ponía otra vez a un gol. Se hacía falta que apareciera alguien más en Arteaga, era el arquero, y apareció de esta manera, ¿no? Y apareció. Y desde que apareció toda la tarde fue este señor. Porque estamos hablando de Scapelli. Otra vez de gran partido. Solo le faltó el gol. Aquí Maturán evitando lo que hubiese sido un golazo de Scapelli. Ya Deportivo todo el ataque. Otra vez al ataque Scapelli. Aquí lo tiene, aquí parece que va a ser. Pero gana otra vez Maturán, evitando el quinto gol de Arteaga. Y va a llegar el descuento de Deportivo. La definición de Ocampo para poner el 4-2. Nunca entiendo esto, cuando van a buscar la pelota ahí, se la tienen que dar la pelota. ¿Cuánto van a ganar? Digamos, ¿o cuánto vas a perder, ¿no?, de tiempo? ¿Quién se la lleva la pelota? Exactamente, muy bien, Hernán. Bueno, Campos, el 2-4, después no hubo tiempo para más. Arteaga es el ganador de este torneo Apertura.
Bueno, creo sí. Hernán, Sofi, que es un justo ganador. Me parece que Arteaga termina ganando la serie bien. Un dignísimo rival deportivo que había ganado bien la ida 1-0, pero que no pudo frente a este gran equipo que tiene Arteaga, ¿no? Lo hablamos al principio del torneo, que era uno de los equipos que mejor se había reforzado, que intentaba, que protagonizaba de mitad de cancha y adelante con jugadores realmente determinantes. Y bueno, en la instancia decisivas aparecieron estos jugadores para que Arteaga termine siendo el ganador de la primera rueda. Sí, apareció Capelli en toda su dimensión, el goleador David Bufanti, para que Arteaga se lleve el torneo de apertura. Pero Sofi, le vas a contar porque ya, sí, ya este domingo arranca Clausura. Por supuesto, se viene la segunda ronda para la Liga Interprovincial, así que vamos a ver cuál es la primera fecha de esta segunda ronda. Los encuentros: Carlos XII recibe a Federación, Arteaga Centenario, Chañarense a Caferatense, 9 de Julio Deportivo, Belgrano Alianza, Huracán a Godeken y quedará libre Independiente entonces en la primera fecha de la segunda ronda. Y bueno, un mensajito que nos llegaba recién, justo cuando estaban compartiendo el partido, de Jorge Roldán, y dice: estuve en la final de Arteaga, buen espectáculo, juego limpio y ganó, bueno, merecidamente Arteaguense. Así que bueno, es un mensajito que valía la pena decirlo en este momento, porque estuvimos compartiendo ese partido. Le mandamos un gran saludo al Tronco, ¿verdad? La palabra autorizada para hablar de la liga. ¿Alguna vez lo encontramos al Tronco cuando jugó también en esa cancha? Firmat, exactamente. Argentino sé que se juega en ese momento. Estaba el Tronco. Bueno, ahora sí, Hernán, seguimos, pero cambiamos. Un datito de la Liga Interprovincial, porque Independiente Yanía Ladeo está practicando Lucas Landa, defensor que jugó en Colón de Santa Fe, jugó en Gimnasia y Grima de la Plata, que es de Independiente, no ocupa lugar. Bueno, si no arregla para jugar en un equipo de instancia superior, se va a jugar justamente Liga Interprovincial. Ahora sí, nos metemos en Liga Casildense, donde se jugaba la tercera jornada. Huracán de local recibía a Defensores Unidos, buscando por primera vez en el torneo el equipo de Javier Ubier los 3 puntos. De blanco aquí estaba. ¿Dos empates, Hernán? ¿O una? Dos empates. No había podido ganar. Había anotado. Al igual que Atlético no había ganado. Vamos a ver un primer tiempo dominador el conjunto local, con este tiro libre de Martínez. Sparboli por arriba. Va a tener muchísimas. Godinovic va a quedar aquí para Sparboli. Va a ir a buscar nuevamente Godinovic. ¿Qué va a hacer el buitre? ¿Centro para qué? Que aparezca Maneiro, la empuje y aparezca el primer gol. Nada para hacer para Hernán Montichiarini. Y aparece la apertura del marcador con Maneiro. Ganaba el globito que lo buscaba en el arranque del partido. Godinovic aquí por afuera, centro y gol. Volante con llegada para que llegue la apertura. Carlucci va a abrir aquí a la derecha. Le va a quedar a Faleroni. Van a abrir para Martínez, centro atrás. El remate de Martín Ángeles y van a cobrar posición adelantada. A ver. El segundo palo, cuando sale el centro. No se alcanza a ver, ¿no? No se alcanza a ver, pero sí aparece un pasito adelante. Da la impresión el jugador de Huracán. Otro centro más de Carlucci para que aparezca un jugador más. No puede el buitre, le va a quedar a Martínez. El remate y bien parado estaba Montichiarini, el arquero, aguantando el embate de todo Huracán. Bien Martínez, el refuerzo que ha llegado arranque de esta mitad de año. Apertura hacia la derecha para que aparezca otra vez Carlucci, centro, el remate, van a pedir mano. A ver si hay mano del defensor, Defensores Unidos, lo va a cobrar el árbitro y vamos a verlo nuevamente en imagen. Se va a llevar la cartón amarillo del defensor de Defensores Unidos. ¿Cuántos penales vamos a ver hoy también, sí, Hernán? El centro de Sparboli, a ver, pica, sí, hay mano. Le damos a la derecha aquí el árbitro. ¿Y quién va a ir? Godinovic, el buitre, lo cambia por gol, el goleador de la liga. Se conocían con el arquero, ¿eh? Sí. Para poner el 2-0 e ilusionarse con la primera victoria. Y recordemos, ¿no? Clasifica anoche en la Liga Casildense. Se acomodaba Huracán. Una para que aparezca Sparboli por derecha. Ganando el mano a mano. Entrando, centro atrás. Después el cierre a medias de la defensa de Unidos. Todo del conjunto local. Una para la visita con Cantarini, que abre para Vargas. Vargas que va a venir el centro hacia atrás. Cantarini, el cabezazo, fuera. Vamos a ver nuevamente la habitación. Nada para hacer para Cam Borzano, que la miraba como se iba hacia afuera. El tiro libre de Gardela. Maneiro que no podía. Va a aparecer el segundo palo. El centro para Pendín. Hay gol, pero hay posición adelantada. Esta parecería más clarita. A ver la habitación hacia la derecha. Bueno, damos la derecha aquí al línea. Cantarini buscando el segundo palo. Va a meterla nuevamente. Van a pedir mano Martín Ángeles. Van a pedir penal. A ver si hay penal aquí.
A ver, atento, el pique. No. Pega en el pecho. No. Viene aquí el árbitro. No, no comprar el pedido de la gente de Unidos, que va a tener esta posibilidad con Vargas. Nuevamente. ¡No vale! Van aquí a cobrar la manito del delantero. A ver. Gabriele, que aparece en segundo palo. Ahí la acomoda. Está. Viene aquí el árbitro en este partido. Hasta el momento acertó en todas las polémicas. Vargas para Domínguez. Se va a quedar el delantero. La media vuelta. Afuera. Una más desde el córner. Le va a quedar a Capitani. Gira el remate. Arriba. Una más para Huracán con Martínez. Van a buscar el cabezazo. ¿Quién aparece? Era Spárboli, que no podía darle de zurda para cruzarla. Quiere pegar de derecha, ¿eh? Sí. Y le pega de derecha y no tenía mucho ángulo para hacerlo. Muy bien, arquero. El córner, Pedín. Y bien parado estaba Montichiarini. Una de las últimas, mientras vemos nuevamente. Bien, acá la encontró, ¿no? Sí, bien parado el ex arquero de Belgrano. Barraza para Gatti. Va a buscar al tercer Huracán. Gatti que va a aguantar. Va a ganar mano a mano. Mete Caño. Vendrá al centro, sí. Toca atrás para quién. Para el remate. Mira lo que hace el buitre, Godinovic. ¡Qué bola! Tremendo remate del buitre. Cómo termina pegándole de izquierda. Con mucha potencia. Nada para hacer por el arquero. Para poner el 3-0. Mirá. Primero le pega con esta potencia. Victoria de Huracán, el equipo de Bouvier, suma de 3 y después lo vamos a ver cómo se empieza a acomodar en esta liga casildense. Muy bien, teníamos una consigna, Sofi. La semana pasada la gente se enganchó muchísimo con esta consigna, así que bueno, quiero que nos leas algunos mensajitos. Bueno, y que vamos a continuar con esta consigna, que es la siguiente. Vamos a nuestro querido Facebook. ¿Qué utilero o personaje recordás de tu club? Vamos, nos damos una vueltita por Facebook y la gente va comentando. Por ejemplo, Luciana Figueredo dice Piojo de Carreras, un fenómeno Piojo. Rubén Córdoba dice Piojo de Carreras, también comparte, por supuesto, dice un genio. José Carafa dice el Adelki Cáceres y Maldonado, los mejores. Bruno Tocelo Latini dice Adelki Cáceres y Yoyo Maldonado de Argentino, dos grandes. Por acá tenemos Daniel Guerrini de Hugues, y por acá Mauro Samaro dice el Piojo. Más gente que sigue votando, por supuesto, al Piojo de Carreras. Fue y sigue siendo un utilero histórico del club. Federico Patricelli, Pedro Musi, histórico en el club Juventud Unida. Leemos uno más. Por acá Rami Figueroa dice Julio Yoyo Palacios, multiganador de Independiente. Así que son algunos de los mensajitos que nos van llegando. Está habilitada la red social, así que pueden seguir comentando. Y si tienen alguna fotito, también la pueden dejar en nuestro Facebook porque la vamos a estar compartiendo. Bueno, no se muevan de ahí, vamos a hacer la primera pausa. Tenemos mucho más para compartir, tenemos muchos goles, muchas polémicas, así que quédense ahí en su casa, nosotros hacemos la primera pausa y ya volvemos, tenemos mucho más. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta 33 y Kennedy, teléfono 03465-428005, 421-511, www.migliazamaquinarias.com. TDC, comparte tu vida. Semillero Don Atilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Don Atilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492, 441-680. Murphy, Santa Fe.
TDC. Comparte tu vida. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC Online, para que además de tener acceso a la programación en vivo, cuentes con toda la información de la región a través de nuestro portal digital de noticias. Seguimos pensando en grande. TDC, tu manera de ver las cosas. Después los quiero invitar mañana a 12:30 horas. Se pueden ver TDC Noticias con la conducción de Eduardo y Nicolás de 12:30 a 13:30 horas. Bueno, todo lo que pasa en la región mañana registrado en una hora en vivo de 12:30 a 13:30 horas. Ahí empezaremos a compartir los shows de goles entre martes y miércoles. Veremos todos los goles que pasamos en el día de hoy. Antes de ir al primer compacto. Al segundo compacto de la Liga Casilense de Fútbol. ¿Hay algún mensajito más, Sofi? Sí, vamos a seguir leyendo. Por acá Marisa Falistoco, estamos hablando de la consigna, por supuesto. Dice, saludos al más simpático de los utileros, el Toma. Señor Daniel Pisech. Dice, este es nuevo, Este es nuevo. Sí. Empezó utilero de argentino para este año, claro. Bueno, por acá dice Sevita Almena, dice el mejor de todos, sin dudas. Adelki Cóceres también, mucho que, que lo han votado. Por acá Rodolfo Biondi dice, de los partidos en la cancha del Firmate, dice mi tío, el Corto Baldini y Machito Toledo. Dice, habilidísimos, dice Aguatero, jaja. Y el Corto a veces hacía de jueces de línea en los partidos de la segunda división con un pañuelo, dice, a falta de banderín. Y bueno, y la gente que va comentando dice, esto fue en los años 60. Así que está bueno hacer un poco de historia y por supuesto que la gente se vaya sumando a cada consigna que realizamos semanalmente en nuestro programa. Sí, está algunos de los que van escribiendo conozco y está bueno porque algunos de los jugadores de primera nombran algunos que tuvieron inferiores. Así que está muy bueno realmente esta consigna. Vamos al segundo compacto de la Liga Casilense de Fútbol. Hablamos del León, hablamos del Atlético Chavás, que visitaba a Atlético Sanford. Partido que se jugó, por supuesto, en la cancha de Atlético Sanford. Lo dijimos antes con Hernán, ni Huracán ni Atlético conocían la victoria en este campeonato. Creo que Atlético había convertido la semana pasada. Bueno, volvamos al arranque del partido, porque arranca el partido y el árbitro, que es el señor Jorge Lima La Cruz, aquí va a empezar un árbitro, un arbitraje muy polémico. Dice penal. Penal, bueno. A ver. Tiro libre. Cuando llega la pelota. Ya está cobrado. Ya está cobrado, digamos. Lo sabe solamente el árbitro. Y si alguno lo hizo. Bueno, el árbitro cobró penal. González lo cambió por gol. Lucas Borro fue al otro lado. Y Atlético Sanford se ponía 1-0 arriba en el marcador. Lo vamos a ver otra vez. La muy buena definición de González. Eligiendo el palo izquierdo de Borro para poner el 1-0. Atención, porque va a responder el León con Castillo. Le va a ganar a Morresi, pero después va a ganar Lancioni frente a Castillo en la primera que tenía Atlético Chavás. Bien por Lancioni, evitando el gol de Atlético. Atención, porque otra vez Atlético Chavás al ataque. La pelota le va a quedar a Medina. Centro de Giuliani y no llega Piglia Campo. Otra para el León. Atención. Centro. Duro va Medina, que estaba amonestado. No me digas. Segunda tarjeta amarilla. Ay, qué panorama. Y expulsado Medina. Encima, Medina, el jugador más importante que tiene Atlético. ¿Por qué estaba amonestado Medina? Bueno, primero vamos a ver la repesta, en la cual vamos a ver que Medina va mal. Y era para amarilla, ¿no? Sí, aquí la amarilla está bien. A ver. La amarilla está bien. Estaba amonestado por protestar. Mira vos. Medina, afuera del campo de juego Atlético, perdía 1-0. Y encima se queda con uno menos. Pero, fíjate qué dura esta infracción. Primero, fíjate qué dura esta infracción, Hernández Pierabela. Y el árbitro ni siquiera aquí va a amonestar. Vamos a verlo otra vez. ¿Por qué? Merecía mínima amarilla. Mínima tarjeta amarilla. Bueno, centro. Un cabezazo hacia atrás. Piglia Campo, otra vez. Piglia Campo y aparece Basso. Para poner el 1-1. Este que había estado muy cerca de marcar en la Villa. Sí, el central. Busca mucho el área de enfrente. Bueno, aquí la encontró. Y encontró el gol para Atlético Chavás, para el León. Que lo empataba. ¿Sabes cuánto va? ¿Cuánto 18 iba? Minutos. Qué partido. ¿Cuántas rápido. Cosas pasaron en 18 minutos? 1-1, una expulsión, polémica. Bueno, 1-1. Atención. Porque seguimos en el partido. Centro. Llega Giuliani. Va Giuliani. Amaga. Centro atrás. Y gol de Chavás. Aparece Castillo para poner el 2-1.
El León lo daba vuelta frente a Atlético Sanford con uno menos. Atlético 2. Atlético Sanford 1, lo vemos otra vez. Qué bien que lo que hace Julián aquí, porque no, todo pedía remate al arco. Claro, de zurda. Esperó y buscó la sesión hacia atrás. Y Castillo el 2-1. Exacto. Y final del primer tiempo. Y nos vamos al segundo tiempo. Ganaba Atlético 2-1. Atención, Giuliani. Se va a confiar una vez más Morresi, que también lo había hecho en el primer tiempo. Se la van a robar. Centro. Y sí, ahora sí, Giuliani. Qué buena definición de Giuliani. Gran pase de Castillo para el 3-1 del León. En el amanecer del segundo tiempo. Sacaba 2 de ventaja. Se confía Morresi. Muy bien por Castillo. Y Giuliani, fíjate que parece... Voy a definir allá. No, define acá. Al otro palo para poner el 3-1. Bueno, atención. Morelo, el lateral. Lento, tranquilo. Lento. Bueno, me tomo un tiempito más. No, voy a esperar un ratito más. A ver, no, movete para acá. Bueno, movete para allá. Bueno, se cansó el árbitro. Está y bien. Le va a sacar la tarjeta amarilla. Está bien. Está bien. Bueno, pero eso no es todo. ¿Por qué? El partido sigue. Porque Morelo va a hacer esto. Va a ir duro abajo. Estaba amonestado. Y se va a expulsar. Bueno, bien por el árbitro acá porque la otra estaba demorando. En esta fue fuerte abajo. Y Atlético se quedaba con 9. Dos goles de diferencia, pero dos hombres menos. Igualmente le va a costar a Atlético Sanford llegar. Aquí Borro y el travesaño, evitando el descuento de Atlético Sanford. Lo vamos a ver otra vez. La toca Borro y la pelota pega en el travesaño. Una más para Atlético Sanford. Este es Benítez. Y Lucas Borro, una muy buena tapada después de que Traferi remate y de que Borro la mande al córner. Bueno, se ha expulsado el técnico del León. Aquí, un expulsado más en la tarde. Ari Mari se va a ir expulsado. Tenía tarjeta amarilla. Amarilla más amarilla roja. Tres expulsados, los tres por doble tarjeta amarilla. Sí. Lo vamos a ver otra vez. A mí me parece que... Hey, la amarilla está bien. Aquí el arbitraje fue bastante aceptable. Sí. No podemos decir nada de Lima da Cruz. Remate desde afuera del área de Benítez. Algo de penal, pero que no lo vimos, ¿no? Sí, no lo vimos. Así que bueno, final del partido. Ganó finalmente entonces Atlético Chivas. Consiguió su primera victoria 3-1 y estos son los números. Vamos a compartir los resultados de la Liga Casildense. A ver lo que dejó esta fecha. Lo compartimos. Argentino 2, Aprendices 1, Atlético Sanford 1, Atlético Chivas 3, Belgrano 1, Alumni 0, Unión Casildense 3, 9 de julio 2, Casilda Club 1, Atlético Pujato 1 y Huracán le ganó 3-0 a Defensores Unidos. Vamos a ver la tabla de posiciones, los numeritos, a ver cómo está la Liga Casildense con 7 Atlético Pujato y Argentino, con 6 Unión Casildense Belgrano, con 5 Huracán y Atlético Chavás, con 3 para Defensores Unidos, 2 para Casilda Club y Aprendices, 1 para Atlético Sanford, Alumni y 9 de julio. Ahora lo que viene, la próxima fecha, cómo se está pintando el panorama para la cuarta fecha de la Liga Casildense. Aprendices recibe a Defensores Unidos, Atlético Pujato Huracán, 9 de julio a Casilda Club, Alumni a Unión Casildense, Atlético Chavás a Belgrano y Argentino estará recibiendo al Atlético Sanford para la próxima fecha. Bueno, Hernán, si tenemos que elegir un partido, me imagino que habrás elegido el que voy a elegir yo. Me voy a Pujato. ¿Se va a Pujato? Me voy a Pujato, a ver, Atlético Pujato con Huracán. Ah, mira vos, yo voy a ir a Chavás a ver al León frente a Belgrano. Los dos son los dos partidos más interesantes, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ir a un partido que es muy, muy esperado por Venado Tuerto y por Chovet. Estamos hablando de San Martín y Central Argentino. Este partido era por el ascenso. Una final anticipada, si quiere, ¿no? Exactamente, una final anticipada. San Martín sí ganaba ahí. Y sí. Ya, por números todavía no faltaba, pero lo cerraba. Y ya estaba, ¿no? Y Central tenía que ganar para quedar también con muchas chances de ascender. Y el empate, digamos que nos dejaba los dos vivos y le daba chances a Independiente. Bueno, vamos a ver que la mayoría de las chances van a ser para Central Argentino. Algunas chances que tuvo Rodríguez. Una para San Martín de Chovet. Pero fíjate que son no muy claras las de San Martín de Chovet. Aquí una más para Central Argentino. La pelota se termina yendo afuera. Otra más para el equipo que dirige Zadano.
remates de afuera del área que termina encontrando bien a León Brogio. Fíjate que es todo de central. Otra vez, remates de afuera del área y la pelota afuera. Ahí está el Chichi Saninovich, el técnico de la franja. Una para San Martín. El tiro al arco y termina respondiendo muy bien Moraglio. Era Zamora el que pateaba. Hacía frío, ¿no? Hacía frío, así estaba Sedano, ¿no? Viene abrigadito, sí, porque hacía frío en la tarde del sábado. Recordemos que esto fue el sábado. Gran reacción de Levan Brogio. Vamos a verla otra vez. Buen pase. Pero muy bien, Ambrogio. Sí, achicando. Sí. Bueno, adelante. Final del primer tiempo. Un tiro libre para San Martín. Poco. Lo demás, todo de central. Bueno, aquí la pelota parada para central argentino. El remate. Hay que ver posición adelantada. A ver. A ver. Aquí nadie la puede sacar. La van a sacar a medias. La van a volver a meter en el área. Ahí. Para mí estaba habilitado. Mirá dónde está Delgado. Sí, sí. Ahí está habilitado. En la primera jugada, cuando llegó la primera pelota, puede ser. Pero después ahí estaba habilitado. El árbitro lo cobraba ahí, así que estaba habilitado. Bueno, aquí el remate de Pacheco. No llega el gringo. Una para San Martín en este segundo tiempo. Atención. Centro. Cabezazo, la pelota que rebota en el hombre de San Martín. Y a festejar. Y a festejar porque central argentino se ponía arriba en el marcador. Cabezazo de Rodríguez para poner el 1-0 para central. Que era el nuevo puntero que tenía esta zona. Mirá cómo cambiaba la situación. 1-0 central frente a San Martín. Que a lo que nos tiene acostumbrado a tener muchas chances de gol el equipo de Chichi Saninovich. Bueno, aquí prácticamente no tuvo ninguna. Es verdad. Otra vez Ambrogio. Está ahora, mirá. Sí, exactamente. Muy bien Ambrogio, una de las figuras del partido. Tuvo buena participación en el primer tiempo. Aquí también evitaba uno de los... El segundo gol de central. Fíjate esta de Pacheco. ¡Pacheco! Qué cerquita que pasa el remate del Pacha. Y el arquero, nada que hacer, ¿eh? Tenía potencia. Si entraba, no iba a llegar. Iba a ser lindo gol. Pacheco, uno de los jugadores que patea con la, que le pega con las dos piernas, ¿eh? Que remata muy bien, prácticamente igual con las dos piernas. Bueno, atención, una más para central argentino, que tuvo varias chances. Otra vez muy bien Ambrogio. La figura está aquí. Evitando el gol del equipo de Venado Tuerto, que buscaba el segundo gol y liquidar el partido. Pero San Martín va a ir. Atención. Con este remate que se va por arriba del travesaño. Una más para la franja que va a tener, no muy claras, pero algunos remates desde afuera del área. Este que el arquero con alguna complicación termina controlando Moraglio. Se termina el partido, dice el árbitro. Bueno, vamos a jugar cuatro más. Atención. Centro. La van a cabecear. Es un hombre de central, el gringo Matichi, gol de San Martín, lo empata en la franja, pero dice el gringo, no, no, ¿qué cobrás? Offside. Sale corriendo el árbitro del partido. Y en línea corre. Lucas Gómez, en línea tenía la bandera levantada, la baja y dice, no, hay gol de San Martín, vale el gol. Festejen. Entonces, la gente de San Martín que se fue a protestar, se fue a festejar. Y luego de central, que decían, no pasó nada, se fueron a protestar, ¿por qué? Porque el árbitro daba el gol para San Martín. Y aquí se van a empezar... Van a empezar los inconvenientes y los incidentes en la cancha de San Martín. Los muchachos de San Martín. Salgamos, muchachos. Se fueron. El árbitro y el línea convalidaron el gol, por lo tanto. Más allá de, después lo veremos si tiene razón o no, lo que complica todo, la duda, de línea, el momento de levantar y después de cobrarlo. Ahí es lo que complica la situación. Los jugadores de Central Argentino que protestaban. Bueno, y aquí van a llegar los incidentes. Primero es todo con el árbitro y los líneas. Sí. Ahí atrás están los hinchas, los simpatizantes de Chauvet, ¿no? San Martín de Chauvet. Todo contra la línea y contra el árbitro. Pero ya los incidentes empiezan entre los simpatizantes de San Martín y los muchachos de Central Argentino que estaban sacadísimos, ¿no? Pero ya algunos no tanto con el árbitro, sino... ¿Con la gente de afuera? Con la gente de afuera. Y los incidentes seguían y el árbitro y la línea estaban ahí acorralados. Los policías tratando de calmar todo. Fíjate ahí cómo vuela un banderín. Una locura. Fíjate, mirá. Sobre todo porque tiene una punta... Exactamente, digamos. Muy peligroso. Bueno, hubo tantos jugadores que terminaron lastimados como hinchas de San Martín que terminaron lastimados y me dicen que el árbitro de línea también con algunos golpes. Todo comentario, ¿eh? Nada, yo no estuve en la cancha. Fíjate, aquí estaba sacado Moraglio. Ya nadie lo podía tener porque... Estaba recaliente el arquero ya. Los incidentes con
la gente de San Martín de Chobet. Nosotros ponemos 1-1 porque sí, el árbitro lo dio al gol, ¿no? O sea, que más allá que termina suspendido, ¿no? Claro, después el partido terminó suspendido. Sí, no se podía seguir, no, como estaba dado en ese momento el partido, sobre todo porque los protagonistas, los jugadores de Central Argentino, estaban en una situación que no daba como para que puedan estar dentro de un campo. De ninguna manera. Después llegaron algunos hinchas de Central Argentino, que vamos a ver ahí, decir que esto no terminó en mayores consecuencias, más allá que fue grave. Terminó ahí. Me dicen que la barra brava de Central no fue a la cancha, sino quizás hubiese sido más grave los incidentes. La policía un poco tarde también. Sí, digamos, estuvo ahí la policía, pero estaba toda dentro del campo de juego. Bueno, ahí el árbitro decidió suspender el partido. Vamos a la polémica. ¿Qué, polémica? ¿Qué pasó? Bueno, centro. Vamos a ver quién baja la pelota. Bueno, la va a terminar bajando claramente Pablo Rodríguez. No hay offside. No hay offside. El gringo Matich está habilitadísimo. Vamos a verla otra vez. Una vez más. El centro desde la izquierda. Y aquí el que la va a bajar va a ser claramente el defensor de Central. Por eso el gol era válido. Yo creo que la pelota, si no la cabeceaba el defensor de Central, Moraglio la sacaba. Era del arquero. Tranquilamente la sacaba con los puños hacia afuera. ¿Cómo sigue esto? Bueno, yo creo que para el miércoles ya debería estar lo que va a pasar con este partido. El árbitro se lavó un poquito las manos. Le dijo a la Central que el partido de Sabio 1-0, de San Martín 1-1. Y bueno, y así todo. Lo que sí me dicen es que el árbitro no pone el gol de San Martín en la planilla, sino que va a informar después que el gol era válido. Sí. Pero bueno, son todos comentarios. Lo que uno vio es que el gol fue totalmente válido y que el línea y el árbitro en el momento lo convalidaron al gol. Más allá que el línea lo primero lo anuló, después lo convalidan y por eso se arma todo. Sí. Bueno, esto se siente en el final. El tema es ver cuándo suspende el partido, qué resultado final anota el árbitro. Ahí está la cuestión y por eso seguramente el tribunal de la Liga Benadense determinará. Bueno. Esto se sabría en estas horas. Y yo creo que el miércoles. Sería lo lógico. Yo creo que el miércoles. Digamos, la Liga Benadense, de las ligas en las cuales cubrimos nosotros, es la más lerda para alargar el boletín. Digamos, miércoles a la noche o jueves recién se conoce el boletín. Liga Deportiva del Sur hoy ya lo tiene. Hay que decir que tiene mucho más partidos la Liga Benadense de Fútbol, tiene casi el doble. Por eso también el trabajo tiene que ser también más complicado. Yo creo que el partido va a terminar 1-1. Va a haber varios suspendidos por el lado de Central Argentino. San Martín ningún suspendido porque nadie estuvo en ningún inconveniente. Bueno, y habrá que ver qué más informa el árbitro, ¿no? Sí, porque ha pasado todo y lo vimos. Bueno, habrá que ver qué es lo que miró o qué es lo que anotó más que nada, ¿no? Sí, y habrá que ver, bueno, recordemos los incidentes entre los hinchas y los jugadores y también ahí le cabe alguna multa a San Martín, pero todo está por verse y seguramente el próximo día miércoles. Lo que está clarito es que el gol era válido y que el línea, yo creo que el línea estaba tapado, pero el árbitro lo vio claramente. Claro, que el línea está de espalda, en realidad el jugador que lo cabecea está de espalda al árbitro y se puede llegar a confundir. Ahora, el árbitro está a 2 metros y bueno, quizás también a la hora de la decisión lo mira y termina dándole la razón a la línea de que fue gol. Sí, por ahí el arquero estaba con el buzo blanco, San Martín tenía la camiseta blanca, tenía la camiseta gris, así que me parece que se ve claramente que es el de Central de que baja la pelota. Bueno, habrá que ver cómo sigue la semana para San Martín de Chobet y para Central Argentino. Sofi le va a contar cómo quedó la tabla de posiciones, resultados, todo. Vamos a comenzar con los resultados, a ver cómo quedó la Liga Benadense de la Primera B. ¿Qué dejó esta fecha? Ahí lo vemos. Avenur, que le ganó 4-2 a Sacachispa. Náutico 12, Sarmiento 0. San Martín Central Argentino 1-1. Vamos a ver qué pasa. Talleres Independiente le ganó 2-0. Centenario 1, Matienzo 2. Sportivo María Teresa 1, Independiente 1. Carmelense 3, Ciudad Nueva 0. Y Avellaneda le ganó 3-2 a los Andes. Ahora vamos a compartir las posiciones, la zona de campeonato. A ver cómo está la zona de campeonato. Zona A, Náutico con 10, Benur con 6, 4 para Sarmiento, 3 para Sacachispa. Zona B, San Martín 6, Central 5, vamos a ver, Independiente 5 y Talleres 2. Ahora es el momento de compartir la zona de repechaje. A ver cómo siguen las diferentes zonas. La C, con 7, líder Independiente y Matienzo, con 5, Centenario y con 2, Sportivo María Teresa. La zona D, Los Andes 7, al igual que Sportivo Carmelense, 4 para Ciudad Nueva y Avellaneda. Próxima fecha, ¿qué pasará con la Liga Benadense? La Primera B, compartimos, Sarmiento recibe a Benur, Sacachispa Náutico, Central Argentino a Talleres, Independiente a San Martín, Matienzo a Sportivo María Teresa,
Independiente a Centenario, Ciudad Nueva Avellaneda y Los Andes estará recibiendo a Carmelense en una nueva fecha entonces. Esto es la Liga Benedense, la primera vez. Bueno, ¿cómo está la gente de Melincué? ¿Cómo está la familia Meregoni? Porque Náutico Melincué ganó 2-0 con dos goles de Gino. Náutico está al empate, a un punto el próximo día domingo de lograr su sueño, de lograr llegar a la primera. Le sacó 4 puntos en 2 partidos de juego, ¿no? 4 de 6, por eso está la ilusión de la gente de Náutico de poder llegar de una vez por todas a la primera. Sí, realmente le mandamos felicitaciones, muchos saludos a la gente de Melincué, porque están muy cerquita de que su equipo, sí, de que Náutico Melincué finalmente logre el ascenso. Y lo que sería para Betún Benedetto, ¿no? Su segundo ascenso, recordemos que lo llevó a Atlético Lortondo a jugar la primera A y estaría llevándolo a Náutico si es que empata el próximo fin de semana, definitivamente a jugar el ascenso. Y si el partido entre San Martín y Central termina 1-1, Independiente al haber ganado su partido, se metió en la pelea. Y el domingo recibe a San Martín. Estaba expectante y ahora está ahí con la ilusión. En cuanto al repechaje, está un poquito más claro. Si bien no hay un candidato, en las dos zonas Independiente parece ser una de las zonas y después Los Andes de San Eduardo en la otra para quedarse con el hueco o con la posibilidad de subir a la zona para poder pelear por una promoción. Sí, Carmelense y Matienzo también quieren ese lugar que les contaba Hernán. Y si usted quiere tener un campo de juego realmente, acorde a lo que sus jugadores, su equipo se lo merece, que usted vaya a la cancha y que la pelota ruede de muy buena manera, como lo hace en la cancha de Bombal, como lo hace en la cancha de Atlético Paz, tiene que llamar a la gente de Césped Deportivo. Construcción y mantenimientos de campos de juego, también alquileres de equipos, también te van a asesorar sobre sistemas de riego, venta de semillas, todo lo que tiene que ver con el campo de juego, con la cancha de tu equipo, lo tiene Hernán Forget. Él es de la localidad de Máximo Paz. El teléfono 0336 1545 99825. No lo dudes, el precio va a ser totalmente acorde a lo que puede pagar tu club. Llama a la gente de Césped Deportivo y vas a tener un campo de juego sencillamente espectacular. Vamos a meter en la primera hora el partido de la fecha que disputaban dos equipos de abajo. Estamos hablando de Peñarol y Unión y Cultura. Este equipo que llegaba con 6 derrotas consecutivas. Unión y Cultura. 6 derrotas consecutivas. 6 derrotas consecutivas. Y Peñarol, que estaba 6 puntos abajo, quería limar esa diferencia. Si Peñarol ganaba, quedaba 3. Y se podía ilusionar con salir del fondo. Mirá, 2 minutos y aparece Calahuí aprovechando este error en la salida del arquero de Unicultura, un buen centro de la derecha de Joel Abaca. 2 minutos y Peñarol estaba ganando. Vamos a ver nuevamente el centro de Abaca, Prado, para que aparezca Calahuí, el ex Los Andes de Alcorta, para poner de cabeza el 1-0 en 2 minutos a un equipo que le costó ganar las últimas 6 jornadas. Daba la impresión que era todo el Lortondo, pero 2 minutos de segundo tiempo, Fernández que la va a bajar. Así terminó el primer tiempo, ¿no? Sí, Villalba, Martínez que va a meter una buena cortina para que aparezca Marco Nato Mariano para poner el 1-1 y darle vida a Unión y Cultura, que estaba pasándola realmente mal porque no encontraba la apertura del marcador y poder llegar al empate. Vemos nuevamente de pelota parada. Y mirá quién marca el gol, ¿no? Bueno, cansado de ganar con el Celeste, estando en este momento difícil y marcando el gol, ¿no? Y aparece, ¿no? El enganche Mariano Marconato para poner el 1-1. Y después va a llegar la segunda conquista con una buena corrida de Ian Piñero. La va a cruzar para González, que aguanta y la termina cruzando para poner a los 37 el 2-1 para Unión y Cultura. Triunfazo. Vuelve a ganar después de 6 derrotas consecutivas el equipo de Tafarel y le saca 9 puntos de diferencia. Una diferencia grande e importante y desde lo anímico, tremenda la victoria para el equipo de Murphy porque realmente estaba complicado y ahora empieza a tener un poco de aire y una tranquilidad que no se veía desde hace mucho tiempo tras esta diferencia frente al conjunto de Peñarol. Sí, qué partido duro, qué instancia dura, porque prácticamente era por el... Es por el descenso este partido. Sí. Y yo creo que Peñarol, después cuando Sofi más adelante les cuente las cómo han quedado los números, Peñarol está prácticamente condenado a jugar la segunda categoría. Hoy Unión y Cultura, digamos, más allá de que no va, parece no jugar, no hice el descenso, la promoción la va a jugar. Sí, da la impresión, después vamos a ver lo cuanto a los números, que están bien marcados, que la impresión que va a tener que jugar Unión y Cultura va a ser la promoción. Muy bien, vamos a hacer la pausa, es la segunda de nuestro programa, estamos en vivo, ya volvemos, tenemos más Liga Benedense, atención, tenemos el clásico de Tío de Lina, una polémica increíble en el final, ya volvemos.
Batimos un nuevo récord con Santa Fe Juega, el programa que desde 2013 te invita a ser parte de la gran fiesta del deporte y la cultura. En esta cuarta edición, más de 150.000 chicos y chicas de toda la provincia ya están participando de los encuentros que se realizan en más de 80 localidades, disfrutando del juego y la convivencia, de hacer nuevos amigos, de estar juntos, más allá de los resultados. Batimos un nuevo récord y lo hicimos gracias a vos. Santa Fe Juega, provincia de Santa Fe. El color, el diseño y la tecnología se mezclan en un solo lugar. Color Plus Pinturerías. Te ofrecemos marcas de primera línea como Alba, Revear, Colorín, Cetol y toda la línea industrial Alba Mix. Color Plus Pinturerías. A la calidad de nuestros productos la respaldan las mejores marcas. Del servicio nos encargamos nosotros. Visita nuestra tienda online colorpluspinturerías.com. TDC, comparte tu vida. TDC, comparte tu vida. Muy bien, tercer bloque del día después. Tenemos mucho más. Tenemos más Liga Benadense de Fútbol, tenemos la Liga Deportiva del Sur, tenemos muchas novedades. Hernán tiene el boletín de la Liga Deportiva del Sur. Ya les va a contar cuáles son los suspendidos y cuántas fechas tienen los que vieron la tarjeta roja este fin de semana, quiénes llegaron a la quinta amarilla. Bueno, todo dentro de un ratito, pero por supuesto, queremos escucharte, queremos que Sofi nos cuente qué decís vos en tu casa. Bueno, la consigna, reiteramos, que utilero o personaje recordás de tu liga. Nos damos una vuelta nuevamente por nuestro Facebook y comenzamos a leer algunos de los mensajitos. Pablo Tomás Almena dice, acá mi mujer dice que el Piojo Rossi de San Martín, su voto vale dos, dice. ¿Eh? Recordemos que está embarazada la mujer. Pero el Pablo, mejor de Pablo. Claro, pero el Piojo Rossi no es utilero. Bueno, él lo puso. El Piojo Rossi es técnico. Por acá dice... de campo, técnico. Pelu Gómez, sí. No, dale, dale. Bueno, vamos por acá, lejos, pero lejos, Roberto Bonda, Gucho de Rivadavia, de Peirano. Por acá tenemos a Roberto Bonda, más conocido como Gucho, bueno, de Rivadavia, de Peirano, nuevamente. Por acá, Paola Felipe, más vale el mejor Gucho de Peirano, el mejor lejos. Bueno, la gente está votando. Por acá, Raúl Mamina dice Lulo Escarpecio, que del Sportivo Bombal. Por acá, ¿sabe Raúl de eso? ¿Cómo? Sabe Raúl de utilero, ¿no? Muy bien, sí, es verdad. Ramiro Morales, el lejos y el mejor, bueno, el Piojo está por todos lados. Por acá, José María Muñoz, el Ever Marnio, dice por acá. No sé si está así. La salud, ¿sí? La gente de Paz. Muy bien, bueno, y el último que leemos, Gustavo Luporini, dice Roberto Gucho Bonda, de Peirano. Medio odioso y renegado, pero igual se hace querer mucho, jaja. Toda una vida trabajando y acompañando al club. Así que son algunos de los mensajitos que nos llegan de parte de ustedes que están del otro lado siguiéndonos y están interactuando con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Vamos a hacer la realidad de Villa Cañas, la fecha de la Liga Benadense que tuvo perdidos el sábado. Este se jugó en la fría noche del sábado por la noche en cancha de Estudio Vaca. Muy bien, aquí está el verde de Cañas, el verde de mi equipo, de mi amigo Javier Berdinelli, que está sufriendo como loco. Es hincha de Studebaker y de Boquita, así que tuvo un fin de semana complicadito. No, creo que todavía no durmió. Y aquí está Atlético, el Ortondo, este equipo que parece imparable, pero que va a tener un partido muy duro. La primera va a ser para Studebaker, con Verdera, pelota para Ramiro Roca, va el de Hugues, va Ramiro, y la pelota por arriba del travesaño. Les dije que Studebaker fue más en el arranque del partido. Remate de Verdera a las manos de Alejandro, a las manos de Ale Martín. El ex Pujato Verdera. Sí, señor. Una más para Studebaker, que era más. Roca no llegaba, Cabral. Cerraba bien Bertolini. Aquí el centro, el remate, el rebote. Y después otra vez Toledo afuera. Vamos a ver otra vez. Era más el verde que buscaba y que quería el primero. Pero ni Toledo podía en esta, que se iba afuera. Seguimos con más chances para Studebaker. Aquí no puede el chino Bodnar.
La pelota le queda a Verdera, al arco Verdera, seguro, el arquero Ale Martín. Bueno, no tenemos el gol de Atlético, el primero, este es el festejo de Bernasconi. Bernasconi, el Sopa, el ex Independiente que ha anotado, ha sido importante su ingreso al equipo del Ortondo. Bueno, se ponía 1-0 arriba Atlético en el marcador. Así que lo ganaba el equipo de Ferri, que se fue expulsado en el arranque del partido, apenas arrancaba. Una más para Studebaker, cabezazo de Ferrari a las manos de Martín. Atención, Giacopetti por izquierda, va Giaco, que aquí se va a transformar en asistidor, engancha, lo ve a Maxi Cruz y Maxi define muy bien de primera. Está muy linda la cancha del verde para poner el 1-0. Se jugaban 32 minutos de ese primer tiempo y el único puntero que tiene el campeonato, estamos hablando de Atlético El Ortondo, se ponía 1-0 arriba en el marcador por este gol de Maxi Cruz. Este es Ledesma, ahí va el mudo, Giacopetti, ahí va Giaco, engancha, remate y Arocha, que controla. Atención, sale rápido aquí, dura infracción de Ferri. Deja seguir el árbitro, Ramiro Roca con el centro, el cabezazo a las manos de Martín, era Toledo. A ver, era para Amarillita, sí. ¿No? Bueno, el árbitro decidió de que no y se terminó el primer tiempo, ganaba Atlético 2-0. Tranquilo, le parecía, el traje de Sebastián Ranciglio. Una más ahora para Atlético El Ortondo, Giacopetti, la pelota por arriba del travesaño. Atención, 8 minutos, Roca desde el piso, mirá, desde el suelo, abre a la derecha para Toledo, llega Toledo, mete centro, Cabral, le queda Musto, engancha, remate, golón de Studebaker. ¡Qué golazo que metió Musto para poner el 1-2! Musto ingresó en el entretiempo, no había sido titular, viene de una lesión. Bueno, y ya de entrada demostraba por qué es titular en este equipo. ¡Qué partidito quedaba ahora! ¡Qué partido, exactamente! Porque se juegan 8 minutos las chances que va a tener Studebaker. ¡Toledo! Pedimos hacer un gol parecido hace muy poquito. Gran reacción de Ale Martín. La vamos a ver otra vez porque estaba contra pierna y termina evitando el empate. Una más para Studebaker con la pelota parada y cabezazo por arriba. Va a responder Atlético con Giacopetti. Ahí va Giaco para Maxi Cruz. Va Maxi, Maxi para Ledesma. Va el mudo, remate y la pelota por arriba del travesaño. Atención, el Sopa Bernasconi que gana, por izquierda, le gana, le engancha a Ferrari, centro, Giacopetti, la pelota por arriba del travesaño, pelota para Ramiro Roca, aquí va Roca, Roca para Ortiz, el centro, Cabral de cabeza, Martín, Roca, Martín, se salvaba otra vez. Increíble, a ver. Vamos a verla otra vez, primero cabezazo de Cabral, Ale Martín. Y después Roca, pero responde muy bien Martín para evitar el empate. Roca le va a ganar a Ferri. Aquí va Ramiro. Parece que ahora sí va a ser, ¿eh? Ramiro, cierra muy bien Ramírez. Atención, el cabezazo. Otra vez Martín. Me decía un poquito más este Studebaker, parecía. Parecía, ¿no? Remate muy bueno de Giacopetti que se va desviado. Pasó muy cerquita del arco de Arocha. Fíjate Roca. Roca, estupendo el arquero. Ahora fíjense cómo se abre la barrera. Miren, por dónde pasa la pelota. Así que estaba parado Ale Martín. Otra vez ahora. Una buena jugada de Studebaker. ¡Roca! No se puede creer dónde pasa la definición del goleador. Fíjate de taquito. Merecía gol esta. Parecía gol, pero no pudo ser. Leguizamón. Martín al córner. Y la última va a ser esta. Fernández que gana, engancha, remate y Martín otra vez, una de las grandes figuras del partido, si no fue la gran figura del partido, evitaba el empate de Studebaker, que fue, pero no pudo con Martín ni con Atlético, con el único puntero que tiene el campeonato que va definitivamente derecho a semifinales. Otro de los grandes partidos que había este fin de semana era el clásico de Teodolina en cancha del Lomo Negro. Recibía Racing, arbitraje Javier Caro Aguirre. Teodolina que estaba en búsqueda de asegurarse el número 2. Racing está fuera de los 7 iniciales, pero que quiere meterse y quiere pelear para estar en esa situación. Buscando aquí al el conjunto de Racing
buscaba y este choque durísimo para que sea la lesión de Quiroga, uno de los delanteros de el Racing, no va a poder continuar y va a tener que dejar la cancha. Después, el conjunto Racing, que buscaba con Ferrero, el centro, la van a bajar, la va a tener aquí Robledo Correa y el remate arriba. Se va aquí, Quiroga, lo vemos, con la lesión. Lateral para Racing, que manejaba el partido, la tiene aquí por derecha, centro, va a tener Ferrero el remate, va a venir otra vez, va a venir un remate, va a quedar la pelota en la mano de Brian Aquino y Caro Aguirre, que estaba cerca, dice, hay mano, señores. La cara de toda la gente de Tudelina dice, no, señor, a ver si hay mano o no. Mano pegada al cuerpo, pega la mano, pero no deja dudas. Vemos esta mano habitualmente, algunas se cortan, no. Para mí, Nesta, no estoy con el árbitro, no era penal. ¿Y quién va a ir? Ferrero para cambiarla por gol, para poner el 1-0 parcial para el conjunto visitante, que lo festejaba de esta manera. Racing ganaba el clásico y tenía posibilidades para ir en búsqueda del segundo, con Correa, para Ferrero, Rodrigo Correa, que se ha sumado a Racing. Ferrero, el remate y bien parado Ayuso. Un aparato de Lina con Mena García, el centro y bien parado Gutiérrez. Y un poquito de el local hasta el momento. Vamos a ver nuevamente el remate de uno de los morochos que tiene en el ataque el conjunto de Teo de Lina. Una más para el Lomo Negro, mientras se va al primer tiempo. Esta es para Teo de Lina, con Orsini. Va a meter el centro para que aparezca Diop, y bien que no podía encontrar la salida del fondo con Gutiérrez, para que aparezca y la vaya a buscar Correa. Va a ganar, la va a dejar para Castillo. Está el segundo, Castillo, y bien Ayuso, otra vez en dos tiempos. Se quedaba el arquero, demora un tiempo aquí el delantero, sí, me parece. Sí, sí. Se abre demasiado y después se le hace un poco más fácil Ayuso quedarse en dos tiempos con el balón. Una para Teolina con Carini, que remata cerca por afuera. Va a seguir buscando. Una falta aquí de Martín Rossi, el central, que estaba amonestado. Va a recibir el segundo cartón amarillo. Aquí está bien lo que marca el árbitro y va a quedar con uno menos Racing. Viene amonestado con 10 el conjunto celeste y blanco. A ver. Sí, lo viene agarrando y lo larga cuando llegaba a la cámara. El remate de Estanislao Ayuso, bien parado estaba Gutiérrez. Lo hace siempre el arquero de Teolina. Castillo va a jugar, va a abrir a la derecha para Aguirre. Dura falta de Brian Aquino, durísima. Ya no cobró nada. Que no pasó nada, ¿eh? Era para increíble. Roja directa. Parecía o mínimamente para un cartón amarillo por cómo estaba el partido. Y penal para Teolina. Vamos a verla nuevamente. Nada. El delantero me parece que busca dejarse caer. No hay nada. Se deja caer. No hay y el defensor lo aguantaba. Bueno, Caro Aguirre, que termina cobrando penal. Polémica, porque iban casi 40 minutos del segundo tiempo. Todos que protestaban. Para mí no pasó nada, ¿eh? Justo el que se va a ir expulsado. La protesta. A ver, el delantero, fíjate vos. No, busca. Se deja caer el delantero. La busca él, ¿no? Y va a ir Diop. El remate de Diop. Gol. Gol, ¿qué pasó? La saca el arquero y... Ay, 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 a ver dónde pica la pelota. Pega en travesaño, pica en la línea, sale afuera. Qué polémica, señor. Tremenda la polémica, porque la vemos varias veces. La pelota, recordemos, tiene que entrar en toda su dimensión. Lo cierto es que después el partido no va a terminar. Algunas complicaciones no tenemos las imágenes, pero sí nos comentaban quienes estuvieron presentes en el partido. Algún golpe también hacia el árbitro, Caro Aguirre, que no pudo terminar el partido. Bueno, tarde complicada en el clásico de Teo de Lina, que veremos lo que pasa seguramente también en el tribunal de la Liga Benadense para determinar o no qué es lo que ocurrió en este partido. Bueno, después de ese el penal, sí, lo pateó Dios. Bueno, sí. Terminó lastimado, lo tiene que operar del hombro. Se chocó el palo. Así que la pelota. Exactamente, lo tienen que operar del hombro, así que va a estar afuera seguramente por un tiempo el delantero que tiene Teolina. Pero bueno, Sofi, la gente colabora con nosotros y los de Teolina están y juran, sobre todas las cosas, los de Racing, de que no fue gol. Sí, porque nos mandaron un video que lo tenemos en nuestro Facebook y bueno, por supuesto, los comentarios que van llegando. No sé si lo tenemos para compartir. Sí, lo tenemos para compartirlo. Para Aníbal, que está expectante, que nos manda y dice que fue gol. Lo pusieron en el muro de nuestro Facebook, es la idea. A ver, Aníbal, mirá. A ver, línea. Pégale línea, ¿eh? A ver.
A ver otra vez. A ver, a ver, a ver. Bueno, aquí está cuando reacciona el arquero y fíjense cómo se va a chocar el palo el delantero de... Cuando viene cayendo. Fíjate. Ahí. Que le costó caro. A ver, a ver. Sí, pega la línea. Pega la línea. No deja de ser una polémica. Se levanta la cal también. Sí, 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 sí. Por lo tanto, bueno, le salieron, bueno, todas en contra a Racing en el final del partido porque no era... Primero, para mí no fue penal. Y encima la pelota no entró. No entró y termina siendo gol. Lo que sí me parece también es que el penal para Racing no existió. Sí. Para mí no pegó en la mano, digamos. Así que fue... Dos penales, no estamos de acuerdo con que se haya cobrado. Bueno, lo cierto, y no avalamos para nada. Y sobre todas las cosas, porque también lo conocemos, el golpe después al árbitro, a Javier Calaguirre, al cual le mandamos un saludo. Bueno, y veremos cuál es justamente el informe. ¿Qué laburito tiene el Tribunal de la Liga Benavense esta semana? Realmente vamos a estar expectantes de lo que pasa. Seguramente en TDC Noticias estaremos compartiendo. Agradecemos el video que justo lo publicaban en nuestro muro a Luciana Canis y también, bueno, a la gente de Racing Club de Teodelina que nos facilitaban el material también. Así que, bueno, el agradecimiento para ellos. Ahora sí vamos a ir a la cancha de Rivadavia de Venado Tuerto, pero no hablar de la Liga Benavense de Fútbol, sino del torneo argentino, del torneo federal. Esto pasaba en cancha de Rivadavia de Venado Tuerto, que recibía a Diur. Vamos a ver, ahí están los dos vestidos totalmente de naranja. Sí. A Diur, ¿eh? ¿Qué me decís? El equipo que ascendió al Federal C, que tiene su cancha con césped sintético, en el cual estuvo en ese plantel Ludovico Paulucci, también está en este plantel, ¿no? Mira vos, bueno. De Vigan. De Vigan no fue el arquero, ¿eh? El arquero fue... No, no. No estuvo dentro del 11. De Samón, exactamente. Ni siquiera en el banco suplentes, porque estuvo, bueno, otro arquero en el... En el banco, no le voy a reproducir el apellido porque es muy difícil. Ivanovski. Exactamente, Ivanovski. Muy bien. Tiro despacito. Ivanovski, bueno. Remate de Petrovelli. La pelota por arriba del travesaño. Va a responder Rivadavia. Atención, con este remate de Ibarra y estupendo de Leguizamón. Ibarra y muy bien Leguizamón mandando la pelota al córner. Pero va Rivadavia otra vez con Canelo. El centro de Canelo le va a quedar Reina. Pifia el remate, el guante de Rivadavia. Otra vez, cabezazo de Sadel, responde de Leguizamón. Le va a quedar a Canelo. Centro de Canelo, nadie que la saca. Viene otra polémica, atención, ¿eh? Va a venir el remate y el penal de Schulze. ¿Fue penal? Bueno, a ver qué dice Schulze, porque Schulze va a ir a decirle línea, mirá dónde me pegó la pelota, fíjate cómo tengo el labio. Ahí va Schulze a decir a línea, fíjate, dice, no, me pegó acá, te lo juro que me pegó acá. Mirá, le dice, mirá, acá. A ver. En la cara. Tremendo, bueno. Pero muy claro que fue en la cara. Muy claro. Bueno, el árbitro del partido, el señor Chiaraviglio, cobró penal, fíjate. ¡Cara! Carita, cara. Se nota. Bueno, caro le salió esta jugada a Diur y Rotondo, que poco le importó. 25 minutos de la primera etapa. Rotondo ponía las cosas 1-0. Favorable Rivadavia, el capitán del equipo. Ponía el 1-0 para la B. Vamos a ver otra vez. Ahí está. El remate casi. Pero no pudo Leguizamón. El 1-0. Pero va a responder. Gran jugada de Dichuk. Y ahora sí va a definir muy bien Petrovelli. Para los 35 minutos después. Poner el 2-1. Fíjate qué buena definición. Porque se había quedado sin ángulo. Y con jugadores en la línea. Vamos a verlo otra vez. Porque vale la pena. La muy buena definición de Petrovelli. Ahí está, Ischuk, va Petrovelli, elude al arquero y aquí era muy difícil, mirá. Pero define arriba, muy bien, para poner el 1-1. Pero era la tarde de Rotondo, terrible golazo del capitán para poner el 2-1, 36 minutos, en 11 minutos los tres goles. Rotondo, sí, vamos a festejarlo. La primera victoria de Rivadavia en el torneo, recordemos que venía de perder frente a Coronel Aguirre de visitante. Y Rotondo le daba el gol a Rivadavia, el 2-1 en 36 minutos. En el segundo tiempo va a pasar muy poquito, ¿eh? Recordemos que había perdido en el arranque con Coronel Aguirre. Exactamente. En Venado Tuerto, ¿no? 1-0. Bueno, en el segundo tiempo muy poquito. Perdón, todavía en el primer tiempo está muy clarita que finalmente la pierde otra vez Petrovelli. Se quiere matar Petrovelli. Fíjate, qué buen taco. Y solo. Achica Ischuk y la pelota que se va afuera. Final del primer tiempo.
En el segundo les dije, va a pasar muy poquito este cabezazo de Sadel que pega en el travesaño. Una de las chances que tuvo Riva Dávila, la vemos otra vez. Agradecemos las imágenes a JJ López, le mandamos un gran saludo. Y después, esta, que la tuvo solito Morales, pero la mandó afuera. Se terminó el partido. Victoria de Rivadavia 2-1 por el torneo federal. Recordemos, en la semana Rivadavia había perdido con Hugues. Sí. Había perdido por 3 goles contra 2. Gran victoria del Celeste. Sí, lo que fue la apertura de la jornada de la primera, ¿no? Bueno, y ¿la quiere repasar? Vamos a repasarla, dale. Vamos a compartir entonces los numeritos, a ver los resultados de la Liga Benadense de la Primera A, a ver qué dejaba esta nueva fecha. Rivadavia 2, Hugues 3, Estudebaker 1, Atlético Lortondo 2, General Belgrano 4, Sportman 1, Belgrano 1, San Jorge 0, Teodolina 1, Racing Club 1, Peñarol 1, Unión y Cultura 2, Pueyrredón 1, Newbery de Venado Tuerto 3 y Newbery de Rufino, que perdió con Juventud Unida por 2-1. Vamos a ver la tabla de posiciones, cómo quedó la Liga Benadense, la Primera A. Vamos a ver. Atlético Lortondo con 52, 42 para Juventud Pueyrredón y Teodolina, 39 Rivadavia, 38 Newbery y Venado Tuerto, 37 Belgrano, 36 Studebaker Hugues, 35 General Belgrano, 34 Juventud Unida, 32 Racing Club, 31 Newbery y Rufino, 24 para Sportman y Unión y Cultura, 16 para San Jorge y 15 para Peñarol. Esta es la tabla de posiciones. Próxima fecha, a ver lo que viene para la Liga Benadense, la Primera A. Compartimos, Sportman estará recibiendo a Juventud Unida, Newbery a Venado Tuerto, a Newbery de Rufino, Unión y Cultura a Pueyrredón, Racing Club a Peñarol, Atlético Lortondo a Teodolina, San Jorge recibe a Studebaker, Hugues a Belgrano y Rivadavia estará visitando la cancha de General Belgrano. Bueno, Hernán siempre anota su partido. Yo tengo uno. A ver, Hernán. Hay dos. Uno es de Atlético contra Teodolina porque están los de arriba. Pero me parece el partidazo es Hugues frente a Belgrano, Santi Espíritu, dos equipos que se quieren meter entre los 7, que están ahí cerquita de poder acomodarse. El tema es que está todo muy parejo. Es clave ese partido para los dos. Me parece que el que gane ese partido, más allá que van a ser 2 o 3 puntos de diferencia, sí, pero es un partido clave para los dos, sobre todo en lo anímico. Belgrano viene una levantada tremenda y Hugues viene de ganarle nada más ni nada menos que a Rivadavia de visitante, más allá que jugó con muchos chicos. Una muy buena victoria de Hugues con otro gol de Fabián Gómez. Fabián Gómez lo termina liquidando el ex delantero argentino el 3-2. Muy bien, Hernán, vamos a meternos en la Liga Deportiva del Sur. Vamos a ver lo que ocurría en el arranque de la Liga Deportiva del Sur en Peirano, donde Rivadavia recibía a Carreras en un gran partido que vamos a ver en cancha del conjunto de Rivadavia. Liga Deportiva del Sur, apoyando las transmisiones deportivas. Partido que se jugaba en cancha del local de Rivadavia, de casaca azul, casaca azul y amarilla para el conjunto de Carreras. Partido que va a tener muchísimos goles y muchas polémicas. Arbitraje de Rubén González. En el arranque, el local con Peralta, Silvaviera, va a tocar para Cantero. Cantero va a buscar aquí a Morán. Morán va a meter el centro y Olmos y Valori, los dos, terminan rechazando la primera. Una para Carreras con Serafini. Centro para que aparezca recupero y bien parado estaba Pujol. Una más de recupero aquí por izquierda, el mano a mano, gana en la individual. Va a ir hacia el fondo, vendrá el remate o centro. Centro atrás y bien parado Pujol. El tiro libre, cabezazo de Pablo Olmos y aparece el gol, pero hay offside. A ver si Pablo aparece adelantado. No, lo vamos a ver de la mejor manera. Da la impresión de que sí estaba adelantado. Una para Rivadavia con Morán, para su hermano, centro y Valori que la mandaba al tiro de esquina. Corner, el cabezazo de Hernández y aparece la apertura del marcador del volante central para Carreras. Ganaba en el área visitante aquí Hernández Lautaro. Cabezazo para poner el 1-0 en favor del equipo de Adrián Rechi, que va a tener una más con este tiro libre. Pujol que va a quedarse con la misma. Pero, ¿qué va a hacer Rubén González? Hay penal, dice, señores. Y la amarilla para el defensor Peirano. A ver, no le vamos a ver. Realmente. Aparte, lo cobra allá atrás, Rubén, Allá atrás lo cobra porque le saca tarjeta amarilla a ese jugador. Y va a ir Pablo Olmos, que es el encargado. Lo cambio por gol. A Rubén González habitualmente es de cobrar estos penales. Cuando arranca la jugada, soy testigo. Tiro libre. He visto varios. Ha cobrado varios
penales el árbitro. Olmos que volvía también. Sí. Y que es el dueño de las pelotas paradas y que ponía el 2-0 para Carreras, que ya recordemos, lleva varios goles. Pobre, sí, ¿no? Ha hecho ya algunos de pelota parada, de tiro libre. Una para Rivadavia con Morán, Cuellar, esto es Cuellar, la individual. Diego abre hacia la izquierda para que venga el centro, el cabezazo, muy tapa bien. Valori, el cierre después. Una muy buena jugada. Muy bien, Valori, El cabezazo de Peralta, de Silva Viera, perdón, y la creo que se va con el balón y después el cierre cuando se venía el local. Una más para Cuellar, la individual, para Morán, este es Luciano, el remate y un tremendo remate del lateral por la derecha. Se ponía en partido. Se ponía en partido Rivadavia. Lateral con una buena pegada para poner el 1-2. Partido abierto, decíamos. Festejado por el Messi. Ya el segundo tiempo, Pablo Olmos, y pone este tremendo gol de pelota parada. Si no me equivoco, es el tercero que tiene esta vía. Ya anotó un argentino. Pablo Olmos para poner el 3-1 y parecía que se cerraba la victoria en favor de Carreras, pero falta muchísimo. Vemos nuevamente, bien lejos del remate del arquero Pujol. Se festejaba la victoria parcial para la Academia de Carreras. Falta mucho. Iba a tener una más con recupero para Oriolo, la van a bajar. Facha que no puede, la van a volver a meter, el remate, afuera. Buscaba liquidar el partido, sí. Hernán. Aquí con el Facha que se escapa por izquierda, aquí está, puede estar liquidarlo. Ahora sí. Rodríguez, centro, remate, el remate, qué cerquita pasó. Entraba Oriolo solo a la derecha, hace bien el Facha, pero no termina siendo gol. Y se va a venir Rivadavia con Saavedra, Pablo Saavedra. El centro para que aparezca Cuellar. El remate de media vuelta. Y bien parado Valori, el arquero. Salinovic, que poco lo habíamos nombrado, para Morán. Centro para Peralta. La va a bajar para que aparezca Morán. Nuevamente. La va a meter Saavedra para que aparezca Salinovic. Y la ponga ahí abajo, ahí arriba, el remate de Salinovic. Remate seco para ponerle el 3-2. Y la búsqueda de Rivadavia, cuando parecía que se terminaba el partido, ponía el 3-2, faltaba poco. Y había posibilidades para el conjunto de Peirano, que va a tener más. Este córner, si va a ver que va a aparecer el segundo palo, que no puede, y se pierde un gol increíble. Realmente increíble. Vamos a verla nuevamente, porque dice que la rechazan. Pica, no puede Marco rechazarla. Y termina, si va a ver, agarrándola muy abajo. Acá después Rivadavia se iba a quedar con uno menos, Hernán. Sí. Vamos a poder repasar. Nos no, falta una expulsión. Sí, la expulsión de Cuellar. Exactamente. Es el más con dos expulsiones, dos fechas. ¡Uh! ¡Qué goló! Este tremendo gol de Nicolás Morán, el volante, para poner el 3-3 cuando el partido se moría. ¡Qué calidad! Mirá, centro de la derecha de su hermano Luciano. ¡Qué Morán. Solo está, Hernán, Pasa de largo la pelota y aparece solo Nicolás Morán. Sale el arquero, la termina picando, poniendo allá arriba. Los últimos minutos del segundo tiempo. Sí, 3-3 y empieza el show. Expulsado, Morán en lateral. Luciano, una fecha. Vamos a ir repasando. Oriolo que estaba afuera. Y con un golpe, da la impresión. Afuera, una fecha. Digamos que se queda con dos menos Rivadavia acá. Sí. Ya estábamos en el borde casi los 90 minutos del partido. Y empieza el show del árbitro. Expulsiones. Serafini. Va a meter un golpe, o da la impresión, o da el gesto, y González dice, vos también te vas a ir. Una fecha, vamos a ver, porque vienen forcejeando, a ver si hay golpe o no. Para mí, parece que era una amarilla. Más de Serafini. Mirá, hay un empujón, se lo quiere sacar de encima, ahora golpe no hay. Era amarilla, sí, era amarilla. Y van a continuar. La falta, aquí, la amarilla para Buitrón, que estaba en campo de juego, también para Morán. Todos se ha amonestado. Morán está ahí. ¿Qué va a decir Morán? ¿Qué habrá dicho? Número 7, recordemos que... Bueno, a mí me dicen el autor del empate... ¿Sabes qué me dice gente de Carreras? Que Morán no dijo nada, Hernán. Mirá vos, gente de Carreras. Gente de Carreras me dice. Que están todos al lado ahí. ¿Qué? No dijo nada. Le sacó el segundo cartón amarillo y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y se va expulsado los dos Messi's. Morán, una fecha para él. Y va a haber tiempo para una más para Carreras. El tiro libre que tapa Pujol. Realmente bien. Y después aquí... Bueno, si bien polémica. El sol no nos deja ver de la mejor manera,
a ver, hay posición adelantada. Es lo que termina cobrando en línea aquí desde la derecha. Muy, muy dudoso, Hernán, ¿eh? Sí, no se ve de la mejor manera. El sol nos complica. Hay que marcarlo. La vamos a ver. Tenemos la posibilidad de ver una vez más. Se protesta, porque acá recordemos que ya estaban pasados largamente los 45 minutos. Y Hernández también. Se va a ver el cartón amarillo. Para que lo va a marcar. Ah. La expulsión de Rubén González, una fecha. No se puede creer. Serafín y Hernández y Oriolo, una fecha. Las expulsiones en el conjunto de carrera. A ver. A ver. Tapa aquí el arquero. Acá no pasaba nada. Ahí el que la empuja. Ahí le cobra offside. Muy difícil, ¿eh? Bueno, la gente de carrera debe estar atento a este gol del Athletic. Quedaba como único puntero si ganaba ese partido. Y se daba una cierta tranquilidad para la clasificación, ¿no? Hay un mensajito después para leer. Bueno, pues, más allá de que hay una más de carrera, es Pujol. Muy bien, Pujol. Final del partido, decíamos, las expulsiones por el lado de Rivadavia, Collar, dos fechas. Los hermanos Morán, una fecha cada uno. Por el lado de carrera, Serafini, Hernández y Oriolo, todos con una fecha de suspensión. Bueno, realmente, yo, digamos, uno está lejos, González debe saber lo que le dijeron, pero uno ve de aquí, aparte por testigos dentro de la cancha, no fueron protestas aireadas, no da la sensación de que hubo algún insulto, digamos, expulsó seis jugadores. Digamos. Ahí lo que llama la atención, en un 3-3, uno imaginaba que las expulsiones estaban en el arranque del partido, en el 3-1. Claro, sí, bueno, el equipo que pierde 3-1. Ahora, apareció después del 3-3. Sí, salvo una, después sí. Todas fueron después del 3-3. Realmente un arbitraje, bueno. Polémico. Polémico. Hasta pareció demasiado estricto, me pareció que... Que bueno, era, decías algo y roja, digamos. No estuvimos en la cancha, pero da la impresión de lo que vemos en las imágenes, ¿no? Bueno, sí, Sofía. Leo un mensajito que tiene que ver justamente con el partido de Carreras. Claudio Nicolás Troncoso nos publica nuestro muro y dice: al Carreras siempre nos perjudican con los árbitros y protesto porque no ponen entradas de visitantes. Eso pasa en varios clubes, por lo menos en la Liga Deportiva del Sur, que es donde uno visita habitualmente, que es el tema de las dos entradas, que tendría que haber una para el local y otra para el visitante. Muy bien, ahí está la gente que sigue, bueno, con nosotros, opinando. ¿Estás ahí? Bueno, escribí. Sofi ya te dijo cómo lo tenés que hacer. Así que nos gusta que estés en contacto con nosotros, que estés viendo nuestro programa en vivo. Una cortita de Clásico Teobelina, que hablábamos sobre la lesión de Diop. Una lesión también grave para Quiroga, el delantero, que es quien recibe el golpe en el arranque del partido. Le agradecemos a Nelson Vargas. Una fractura de la zona del pómulo. La lesión del delantero que no puede continuar. Y bueno, una también lesión grave que ocurrió en el Clásico de Teobelina. Sí, fue un cabezazo, ¿no? Que no fue queriendo, por supuesto. Pero que era falta del partido. Pero sí. Era falta, ¿eh? Sí, era falta que no se cobre. Que no se cobre, bueno. Bueno, así que Quiroga tendrá seguramente, bueno, no jugará más por este año. Hacemos la pausa. Atención porque nos quedan varios compactos, ¿eh? Nos queda Bombalí Firmat, también un arbitraje en el cual hubo penales, en el cual hubo un expulsado. Nos queda Blanquero Independiente, que fue un poquito más tranquilo. Y también Argentino y Paz, donde, atención, Argentino sufrió dos expulsiones. Y Hernán ya tiene cuántas fechas, ¿eh? Le dieron los expulsados en Argentino en su partido frente a Atlético Paz. Ya volvemos. TDC, comparte tu vida. Cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Batimos un nuevo récord con Santa Fe Juega, el programa que desde 2013 te invita a ser parte de la gran fiesta del deporte y la cultura. En esta cuarta edición, más de 150.000 chicos y chicas de toda la provincia ya están participando de los encuentros que se realizan en más de 80 localidades, disfrutando del juego y la convivencia, de hacer nuevos amigos, de estar juntos, más allá de los resultados. Batimos un nuevo récord y lo hicimos gracias a vos. Santa Fe Juega, Provincia de Santa Fe.
bloque del día. Después es el último, nos quedan tres compactos y realmente eran tres partidazos, así que vamos a ver en un ratito. Pero bueno, quiero que Sofi nos cuente un poquito más de la gente. Bueno, la gente se comunica. Vamos a Facebook nuevamente para ver quién está comentando, quiénes se publican en nuestro muro. Bueno, Wense, atención, este mensaje es para vos. De Franco Barragán dice: Wense, soy zurdo, estuve en la cancha de San Martín alentando la franja. Lindo partido, lástima al final. Pasalo por el canal, lo estamos haciendo. Gran jugador el zurdito Barragán, central, zurdo, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Le mandamos un gran saludo a Franquito y a toda la familia, la familia Barragán. Bueno, muy bien, por acá Mario Lantaret dice: el mejor utilero de Juventud Unida de Santa Isabel es el Rengo Soñez, ¿eh? Es uno de los mensajitos que nos llegan. Por acá nos comparten una foto, José Maidana: vamos por más, aguante Náutico, falta poco. Y bueno, como siempre, es una foto que estamos teniendo bastante seguido en nuestro muro en Facebook, así que bueno, le agradecemos y todos lo pueden hacer. Aquellos que quieran subir alguna foto de algún equipo, bueno, lo pueden hacer tranquilamente. Nosotros lo vamos a estar compartiendo en nuestro programa cada lunes. Muy bien, vamos a pasar, les dije, uno de los partidos realmente atrayentes que tenía la fecha de Liga Deportiva del Sur. Vamos a ir a la localidad de Vigán. Allí Independiente recibía a Blanco y Negro. Ahí está entonces, en realidad no, al revés. Blanco y Negro, sí, está bien. Independiente a Blanco y Negro, está mal el título ahí, porque es Independiente Blanco y Negro. Pero vamos a ver un buen partido que se dio en la localidad de Vigán, donde llegaban dos equipos que están por luchar el campeonato, más allá de que uno de los dos, que es Blanco y Negro, Independiente, no está clasificado. Exacto. Pero bueno, que está bien ubicado en la general y que tenía una fatalidad deportiva que no esté entre los ocho, ¿no? Bueno, vamos a arrancar el partido. Pelotón del Pitu Barrientos, lo vamos a ver otra vez. Y la pelota que termina pegando en el ángulo prácticamente. Ahí está el remate y la pelota que pega en el ángulo. Más ahora de Independiente de Vigán. Atención, esta va a ser la primera para Independiente. Aquí pedían penal. A ver. Nah, me parece que pega, pero no tiene ningún tipo de intención. Era totalmente casual, ¿no? Bueno, atención, el Pitu Barrientos para Sacramone. Va Sacramone, el centro y justo el cierre de la defensa de Independiente. Atención, porque van los de Vigán buscando el primer gol del partido. Esta va a ser clarita. El remate y el cierre finalmente de Papa. Otra vez Independiente al ataque. Van los de Vigán. Independiente que tenía algunas bajas para este partido, Atención, esta es clarita. Aquí está el refuerzo de Independiente. Buena cosa. Buena cosa, usted lo dijo. Y la pelota que se iba desviada. Aquí el ayudante y el técnico Mossi. Uno expulsado, el otro adentro. Aquí el Pablo Mecosi. Pablo Mecosi, el técnico de Blanco y Negro. Gran remate y muy buena reacción del arquero Mauro Céspedes. Lo vamos a ver otra vez. A ver. La muy buena reacción de Mauro Céspedes. ¿Quién seguirá atajando en Blanco y Negro? La duda, porque recordemos que estaba Buzo y fue expulsado frente a Rivadavia. Bueno. Buena cosa. Robledo. Robledo de la pelota por arriba del travesaño. Ahí estaba la vuelta de Robledo. El Pitu Barrientos otra vez con la pelota parada. Aquí, sin problemas, el arquero de Independiente. Una más. ¿Gol de Blanco y Negro? Posición adelantada. Posición adelantada. A ver. Vamos a verla. Es muy difícil porque cuando llega la pelota, Sacramone no sabemos dónde estaba cuando arrancó la pelota, ¿no? Entonces, es muy difícil. Bueno, patadón y tarjeta amarilla para el hombre de Independiente. Seguimos con más tarjetas amarillas. Esta se la va a ganar Valiente. Borelo. Una más ahora para Independiente. El remate desde afuera del área que se va desviado. Aquí Valiente otra vez. Pelota para Sacramone. Gana Sacramone. Se mete en el área. El árbitro no cobra nada. Le dían penal. A ver qué. Despedido Sacramone. Me parece que no pasa nada. Viene aquí por la nariz. Me parece que no pasaba absolutamente nada. Más de Blanco y Negro con Barrientos. Gentile y la pelota que se va desviada. Una para Independiente. El cabezazo a las manos del arquero Céspedes. Otra vez Blanco y Negro al ataque.
pero Ramúa sin inconvenientes. Final del primer tiempo 0-0. Sí, poquito. Algunas chances de Blanquinegro, otras de Independiente. El Pitu Barrientos con el tiro libre. Sosa. Un remate más. Y otra vez Ramúa. Sosa. Patadón de Mossi. Se va a llevar el cartón amarillo. Más allá que se terminó lastimando él también. Sí. Pero la tarjetita amarilla para Mossi. Barrientos. Ramúa. A ver, una para Independiente. Cabezazo por arriba del travesaño. El ex Huracán. Exacto. Coronati. Coronati jugó los menos 6 meses en Huracán. Sí, sí. Bueno. Aquí otra vez, gran reacción de Ramúa. Abajo, con potencia. Sí. Después el remate de Benedetti. Muy bien Ramúa evitando el gol de Blanco y Negro. Una para Independiente. Va a llegar este remate que se va desviado. Era de el hombre de Independiente. El Pitu Barrientos. Amaga para acá, amaga para allá. Y penal. A ver. Bueno, a ver, bueno. Penal de Lerda. Sí, Lerda mucho no protesta. A ver, sobre Sacramone, ¿se lo lleva puesto? ¿Lo choca? Hay una diferencia de estatura, parecería, a ver, ¿no? Y no mucho, misma altura, digo. Misma altura, ¿no? Misma altura, ¿eh? Y puede ser. Pega el brazo del cuerpo. Y puede ser, bueno. Es dudoso, pero... Bueno. Gentile, excelente, Ramúa. Excelente el arquero de Independiente. Adivina, y es un remate con potencia. Exactamente. Gentile había pateado frente a Firmata al medio. Aquí, eligió la derecha. Y muy bien Ramúa, evitando el gol. Va a tener una Independiente en los pies de Robledo, que va a ser esta, mirá. La luchan todas. Le va a quedar a Robledo. ¡Tatán, tatán! Y la pelota se va desviada. Increíble el gol que era Independiente. La vemos otra vez el 10. Otra vez Robledo. La pelota muy cerquita del arco de Céspedes. Que no lo podían creer. No lo podían creer, exactamente, Sofi. Pitu Barrientos. Ahora sí. ¡Sacramone! Pelota en el travesaño. Estaba la liebre. Me volvía. Ahí está. El remate. Y la pelota que pega en el travesaño. Una más para Blanco y Negro. Va a ser esta. El Pitu. Gran toque. El remate de Valiente y la pelota por arriba. La última va a ser para Independiente. Muy bien. Mauro Céspedes. Lo vemos otra vez. Evitando el gol de Independiente. Empataron 0-0. Blanco y Negro Independiente podría haber terminado 1-1. Y no pasaba nada. Porque hubo situaciones en los dos lados como para que se pongan arriba en el marcador. Más allá del 0-0, vimos un buen partido en la localidad de Viga. Que aprovechamos que jugó Blanco y Negro porque ayer cumplió el club 103 años, así que desde todo el equipo del día después le mandamos, bueno, un muy feliz cumpleaños para Blanco y Negro, que ayer cumplía 103 años. Y quien va a estar cumpliendo 95 años es el Sportivo Bombal el día jueves, el 1 de septiembre. ¿Quién se enfrentó a quién? A Firmat, que vamos a compartir rápidamente el compacto. Ahí está, Firmat recibía al Sportivo Bombal. Una linda cancha también de Firmat. La gente acompañó. Ahí veíamos la entrada del Canario. Muy buena participación del público de Blanco y Negro en Vigán. Alrededor de 100 personas. Bueno. Para resaltar, ahí comenzaba entonces el primer tiempo de Firmat y Sportivo Bombal. Vamos a compartir ya la primera jugada. Quiroga le da el pase a Vargas. Vargas para el centro, pero Natali que sacaba. Vargas nuevamente. Quiroga. Juárez. Dentro del área, a ver. Domínguez, que veía que algo estaba pasando y falta cobraba. De Torres cobró. Sí. ¿Cómo se protestó este penal? A ver. Penal. Se deja caer, minuto, hay penal. A ver. Minuto 3 del primer tres minutos, tiempo. Recién arrancaba. Hay un pequeño contacto y después me parece que Juárez se deja caer. Pero para mí lo toca, ¿eh? Ahí lo toca. Ahí lo vemos. Ahí. Bueno, muy bien. 3 minutos del primer tiempo. Penal. Iba Quiroga entonces, el palo izquierdo del arquero y convertía el 1-0 ya de arranque y que de esa manera desestabilizaba de alguna forma al Sportivo Bombal porque ya tenía que ir a buscar el empate. Quiroga pateó el penal igual como lo pateó frente a Blanco y Negro el domingo pasado. Ahí lo vemos entonces a Simonti que no podía hacer nada. Se tiró hacia el otro lado y Quiroga que ponía el 1-0. Renzi el tiro libre y a Simonti que controlaba la pelota.
Aranda contra Mena, Nacho Mena. Buena actuación de Nacho Mena. Gustó Mena, muy bien. Para el Firmat Fútbol Club. Ahí lo vemos, que despejaba el arco. Bueno, acá vemos una jugada de Iramás. Muy bien, Mena. Es el refuerzo del Sportivo Bombal. Y Mena, por supuesto, que controlaba. Y González acá pedía mano. Sí, como que empujaba la pelota a la manita dentro del arco. Bueno, ahí está. ¿Qué atajada es esa de Nacho? Impresionante. Encontraba todas las pelotas. Impresionante. Bueno, ahí lo veíamos al Pollo González. Entonces, Cuadrini para Bordón. Y Bordón que tiraba, pero Nacho Mena nuevamente que controlaba el balón. Cuadrini para Natali, Bordón y Mena nuevamente. Acá lo vemos. Ahí era más el refuerzo del Sportivo. Pase para Bordón. Está. Y Bordón que se enfrentaba con Nacho Mena. ¿Y qué pasó? Y acá pedían penal, pero Domínguez no lo cobró. No sé qué opinan ustedes. Sí, penal. Es un claro penal. Muy bien. Domínguez entonces no cobra el penal para el Sportivo Bombal. Pero bueno, no se cobró. Seguía el partido entonces. Obviamente con la protesta del Sportivo Bombal. Cuadrini para Bordón. Irá más. Y a las manos nuevamente de Nacho Mena. Acá lo vemos a Quiroga. Quiroga que peleaba con Aranda. Vargas que tiraba el centro. Y Juárez que ponía entonces, atención, el 2-0 para Firmat. Esto fue en el primer tiempo. Ya se iban al vestuario, les adelanto, con un 2-0. Bueno, fue Bombal y Firmat en la segunda que tuvo 2-0. Es así. Tuvo varios intentos, más intentos que Firmat, el Sportivo Bombal. Faltó un poco de suerte porque el Canario atacaba y lo hacía muy, pero muy bien, pero la pelota... Estaba Mena. ¿Cómo? Claro, estaba Mena, muy bien, pero la pelota no ingresaba en el arco. Quiroga para Barrios y cerquita. Es la última jugada esta que vamos a ver. Hizo bien Barrios, En el primer tiempo. Así Monti, bueno, que no llegaba, pero ya la pelota se iba desviada. Cerraba entonces el telón del primer tiempo, comenzaba el segundo tiempo, tiro libre para Bordón. Iba arriba al travesaño, Cuadrini para el Tapita García, García para González que no llegaba y la pelota sigue cerquita. Olivieri, Natali, ahí lo vemos, Iramás y González. González que no podía lograr el descuento, no podía poner el 2-1. Buena actuación también del Pollo González, Cuadrini. Y acá viene el primer y único expulsado del encuentro. Maestro Cole. No se ve. Cuando llega la pelota ya el jugador de Bombal está en el piso. Dos fechas para Maestro Cole. Bueno, muy bien, muchas gracias. Magui jura y recontra jura que no hizo nada. Habrá que ver qué dice el hombre de Bombal, ¿no? Claro, porque no lo podemos ver en las imágenes. Bueno, el centro irá más que cabecea y que ponía el 2-1 para el Sportivo Bombal. Conseguía el descuento ya en la segunda etapa de este partido que el Sportivo claramente merecía un poco más, como lo decía Juense hace un ratito. Pero no se daba. Bordón que se pone en un mano a mano con Mena y Mena. Gran actuación. Bordón. ¿Figura de la cancha, Mena? Sí. Yo le diría que sí, un buen arquero. Acá lo vemos entonces, una nueva llegada. En este caso, de Firmat. Quiroga, que le da el pase a Barrios y se iba... Ahí está, Quiroga. Le da el pase a Barrios. Y este es Quiroga. Ese Quiroga. Ahí está, muy bien. El otro era Vargas. Vargas, muy bien, no era Barrios. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Está clarita, Sofi, Todo el mundo pensaba que era gol, pero la pelota va... En el palo. A pegar en el palo y rebota y sale desviada entonces la pelota. Bueno, acá lo vemos. Gran actuación también de Chicho Torres. Para casi, el Sportivo casi moja acá. Sí, faltó un poquito de suerte nada más. Bueno, entonces lo veíamos a Torres nuevamente. Hace un ratito, nueva llegada para Firmat. Torres, acá ahora sí, para Cuadrini, pero aparecía Nacho Mena. Cuadrini también, buena figura, está jugando muy, pero muy bien. Acá le tocó Mena. Le toca, a ver. El palo izquierdo. La toca, la toca. Impresionante. Se tiró para todos lados, Se tiró para todos lados. Ha hecho un gato. Para tratar de que no ingrese un nuevo gol del Sportivo Bombal, como veíamos. Tuvo llegadas el Sportivo, le faltó un poco de suerte, el penal no cobrado por Domínguez, pero la cuestión es que Firmat consiguió la victoria y se quedó con el 2-1, el equipo de Abel Escampino. Vamos a ver qué pasa en la próxima fecha, en un rato les cuento, pero para el Sportivo se viene un partido muy interesante.
Bueno, vamos a compartir el último compacto, Hernán. Sí, vamos a ver lo que ocurría en Máximo Paz, donde Argentino visitaba al conjunto paseño. Partido que lo tenía... Ah, muy bien, perdón. La gente perdón, de Paz tiene perdón, el campo perdón, de juego así. Perdón, exactamente, perdón. ¿Es error lo que nos quería marcar el director? error mío, sí, porque antes de la cancha, de mostrar la cancha, tenemos que mostrar quién trabaja. Exacto. La cancha Atlético Paz. La gente de Césped Deportivo, construcción, mantenimiento de campos de juego. Aparte, te pueden asesorar en sistemas de riego. Aparte, te alquilan equipos. Aparte, te venden semillas. Bueno, es completito la gente de Máximo Paz, de Hernán Forquet. El teléfono al que está ahí, 0336-1545-99-825. La gente de Césped Deportivo. Y Hernán les va a contar el partido y aparte ven cómo está la cancha de Atlético. Y ahora sí vamos a ver cómo estaba la cancha de Atlético Paz, donde recibía al conjunto huevero, que recordemos que venía de dejar afuera el Atlético Chavas en Interliga y de perder con Atlético Ceval en lo que fue el domingo pasado la Liga Deportiva del Sur. Liga Deportiva del Sur, apoyando las transmisiones deportivas. Presencia de Jorge Hartel. Amigo de Sofi, manda saludo. Le mandamos un saludo a Jorge. Bien, el paseño ya está en campo de juego, el equipo dirigido por Grieco. Fíjense cómo estaba el campo de juego en óptimas condiciones. Ramiro Alonso, capitán del conjunto paseño, que recordemos había arrancado de buena manera la segunda rueda y con ilusión de meterse dentro de los equipos clasificados. Tiene que meterse en la segunda ronda, digamos. No tiene chance por la general, exacto. Arranque de partido, muchos pibes en conjunto de paseño. Ribot para Rojas. El juvenil que va a enganchar y va a definir ante Galetti. No jugó. Herrera estaba suspendido. Muy bien. Dimela. Muy bien. Para Monzón. Va a escapar Monzón. Y atento Pascualini. Paul, la individual, por derecha. El centro. Carino después termina rechazando. Dijo que daba indicaciones. ¿Cuántas indicaciones? Sí. Loria de pelota parada que lo va a buscar. El rebote en la barrera. Por arriba. A poquito empezaba a ser importante la pegada de Loria. Casi, ¿eh? El córner para el paseño. Que atención, siempre hace una jugada preparada. Ribot para Rojas. Ribot va a ser individual, va a meter caño. El remate. Era centro. La hace bien aquí. Ribot, el hombre de más experiencia que tiene el conjunto paseño. Que hace la individual y después el remate, centro que no tenía sí, pateó el arco, destino. Mirá la calentura que tenía Festino. Tremendo. En todo su show, el técnico de Argentino. Loria, el centro a las manos de Pascualini. Solhan, buscando aquí a Acevedo. Acevedo, después le quedaba Dimela que no tenía destino. Seguía recuperando aquí con Ojeda, con Gote. Epa. Van a pelear, el codo arriba. Estaba cerca Jorge Hartel y se vengan. Para aquí, amarilla para usted y amarilla para Ojeda. Atención con esta amarilla. Una. Entre Gote. Había falta de Gote. Sigue la jugada, después el codo de... Y está bien la amarillita. Está amarilla, bien la amarilla para donde está claro. Ribot, centro. Ripa que te intenta aguantar. La quiere meter. Dime la que saca acá rápido. ¿Para quién? Para Loria. Loria, ¿qué va a hacer? Lo va a ver. O lo busca a Monzón. Monzón, Pascualini, penal. Penalazo. Qué bien Loria. Sí. Jugada de gol que apareció en el partido contra Chavás. Bueno, similar. Aquí la sesión de Adrián. Para el ingreso de Monzón. A ver. Queda mano a mano y sale Pascualini a ver con los pies. Sí. No hay dudas. El penal. ¿Y quién va a ir? Adrián Loria, que no falla esa vía. Lo cambia por gol al final del primer tiempo. Para poner el 1-0 parcial para el conjunto cuevero. Trámite que no tenía un dominador nato, que Argentino por ahí era el que más insinuaba, pero la presión de Paz lo hacía en un momento complicar en la salida a Argentino. El tiro libre para que aparezca Ribot. El rebote le queda a Galetti. Atención, sigue el primer tiempo. Ribot, el tiro de esquina. Y levanta la mano y dice, bueno, jugada preparada, claro. Salí vos, salgo yo. Nadie que le va a buscar. El tiempo que pasaba. ¿Y qué va a hacer Hartel? Dice, muchachos, nadie le va a ejecutar. ¿Qué va a pasar? Sí, ¿hasta cuándo? Sí, bueno, se fue el primer tiempo. El enojo de Hartel, todos le fueron a protestar y se escuchó clarito. Pasaron 40 segundos para que se ejecute el tiro de esquina. Aquí el árbitro tenía razón. Lo terminó. Se fue el primer tiempo, más allá de algún enojo. Ya en la segunda etapa Monzón lo va a buscar a Loria. Que este lo busca a Dimela. La van a bajar.
Dimela que no puede. Va a aparecer Monzón, ya pusieron la entrada que no podía. La queda Pascualini. Cote para que le quede aquí el remate a Ribot. A las manos de Galetti. El tiro libre. Muy bien, Galetti. Esta es difícil, ¿eh? Muy bien. Bien muy parado bien. Estaba Galetti. Loria. Dura falta. Que no va a cobrar. Se enojaron un poquito con el mudo. Ahí está la falta. A ver. Y dejó la patita, ¿eh? Sí. Era para amarillo. Después fue a pedir disculpas, ¿no? Sí, sí, no va a pasar. Entra Busto, que recordemos se operó de meniscos a principio de año, o cuando iban 4 o 5 fechas, y que ya está en campo de juego. Ni bien entra, tiene esta. Sale Pascualini y atento el arquero. Muy bien el arquero, ¿eh? Sí, lo ahoga. El primer contacto que tiene con la pelota, si bien ya había estado en algún partido de reserva, va a venir, pasa la cancha. Tenía que faltaba fútbol argentino, decía Fitín. Paul para Loria. Gran taco de Loria para Monzón. Monzón que quiere devolver, que no puede, pero termina probando en media distancia. Le queda un metro, un centímetro, patea. Sí. Una más para argentino. Con la posición de Ojeda aquí, que va a tratar de cortar. Termina cortando ahí el avance y estaba amonestado. Bien, Harter. Y la lógica dice que es amarilla más amarilla. Es expulsión. Ahora, la lógica termina diciendo después en el tribunal, en el boletín, que es dos fechas. Mira vos, que cuando se iba la pasadita, algo le dijo a Hartel, ¿no? Da esa impresión de y que sí. Hay un informe superior a la doble amarilla, porque doble amarilla y una fecha, bueno, aquí la sanción termina siendo de dos fechas. Buscaba a Atlético Paz, sin ser claro, pero sí intentando. Le costó la profundidad a Atlético, ¿no? Sí, sí, no fue claro, pero sí intentó demasiado. Y encima. Y va a ser más noticias negativas para Argentina, porque esta falta de Ribot. Durísimo. Dura hacia Adrián Loria. Loria está en el piso. Hartel que se acerca, la amarilla. La protestas. Y fíjense que en algún momento Hartel se va a acercar y va a decir: fíjense, usted es roja, Adrián Loria. Roja directa. Bueno, uno que estaba cercano decía: lo escupiste. Esto es lo que decía Hartel. A Loria le dijo eso. A Loria le decía eso. No se llega a ver, no se llega a terminar. Si bien estábamos cerca. Dura sanción para Loria, que se termina quedando con tres fechas de suspensión. Tres fechas. Primero, sí, esta falta durísima, Loria. Sí, bien, porque la mostró amarilla. Sí. Claro, y ahí se levanta y aparentemente escupe. Sí. En un momento uno habló con Loria, Juli perjura de que no pasó lo que decía el árbitro. Harte dice que sí. Bueno, obviamente que el que termina definiendo es el árbitro. Bajas importantes para el argentino, que siguió buscando con esta buena jugada de Monzón. Por izquierda la va a cambiar de frente para que aparezca Bustos. Controla la derecha, engancha, define muy de bien. Zurda Luciano. Muy bien. Para anotar su gol, primero en el año, festejarlo. Me hizo acordar a uno de los goles que vimos hoy, que parece que es con interna a la derecha y define al otro par. Exacto. Para poner el 2-0 y cerrar el partido, bien Monzón en el cambio de frente. Partido que Argentino tenía con dos hombres de menos y que encontraba espacios para definirlo. Muy bien. Importancia, ¿eh? Se dedicó el papi. Sí, el papi y la mami que estaban ahí contentos. Un año complicado porque tuvo que operarse el menisco y pasarlo para poder volver a estar en campo de juego. Luciano Augusto. Ramiro Alonso, el remate de González a las manos de Galetti. Una más con Ribot para González. Va a probar de media distancia. Fuera, parecía el descuento final. Victoria de Argentino. Vuelve a sumar de a tres, recordando que había obtenido la última derrota como local frente a Cebal. Saldo positivo porque vuelve a sumar de tres. Sigue lo más alta tabla general. Lo negativo, pierde dos jugadores fundamentales como Ojeda y Loria. Vamos a conocer los números, todo lo que dejó la sexta fecha de la Liga Deportiva del Sur. En esta segunda ronda, Los Andes 1, San Martín 0, Rivadavia 3, Carreras 3, Firmat 2, Sportivo Bombal 1, Independiente 0, Blanco y Negro 0, Atlético Acebal 2, Sporting 0, Atlético Pase 0, Argentino 2 y Eduardo Hertz de Villa Mugueta y Olimpia empataron 1-1. Vamos a compartir la tabla de posiciones, a ver qué dejó esta segunda ronda. Con 14 Independiente, 13 para Argentino, Carreras y Firmat, 10 para Los Andes, 9 para Sportivo Bombal, 8 para Blanco y Negro, 7 para Atlético Paz, Atlético Acebal y Olimpia, 6 para Hertz,
5 para Rivadavia, 4 para Sporting y 1 para San Martín. Vamos a compartir ahora la tabla de posiciones, pero la general, a ver cómo quedaron los equipos. 40 puntos para Argentino, 36 para Firmat, 35 para Blanco y Negro, 33 Independiente, 30 para Sportivo Bombal, 29 para Carreras y Los Andes, 27 Rivadavia, 23 Ejerz, 18 Atlético Acebal, 16 Atlético Paz, San Martín y Sporting y 12 cierra la tabla de posiciones Olimpia. Próxima fecha, la séptima, vamos a ver qué pasa en esta segunda ronda. Olimpia recibe a Los Andes, Argentino a Eduardo Ejerz, Sporting Atlético Paz, Blanco y Negro Atlético Acebal, Sportivo Bombal se estará enfrentando Independiente, Carreras a Firmat y San Martín estará recibiendo a Rivadavia. Muy bien, antes de que Sofi me diga si tiene los cruces, sí, cómo pueden ser, Hernán le va a decir cuáles son los dos partidos. Creo que los dos vamos a elegir los mismos, ¿no? Sí, Bombal Independiente porque es un clásico zonal y después el otro Blanco y Negro y Acebal, porque Acebal me da la impresión de que empieza a tratar de meterse en la clasificación, a luchar por la clasificación, que es realmente muy difícil, pero metió dos victorias seguidas. Obviamente también está el de Firmat Carreras, tres partidos que hay es hasta fin de semana, muy interesantes. Muy bien, Sofi, ¿cuáles serían los cruces? Claro. Parecido a lo de la semana pasada, ¿no? Parecido, bueno, cambio, tiene algo que ver con lo que estuvimos viendo con la próxima fecha. Los cuartos de finales serían los siguientes, si tenemos en cuenta los que clasificaron hasta ahora. Argentino estaría enfrentándose a Rivadavia, Firmat a Los Andes, Blanco y Negro a Carreras e Independiente estaría recibiendo a Sportivo Bombal. Muy bien, que van a ser los partidos justamente Independiente Bombal del próximo fin de semana. Bueno, Sofi, últimos mensajitos de la gente porque nos vamos. Últimos mensajitos. Antes saqué una cuenta, que no es mucho, pero bueno, la Liga Deportiva del Sur tuvo 16 goles. Pocos. El único partido, digamos, el único partido que terminó 0-0 fue el Cuchillo. Y con el frío. No lo diga más por las dudas. Bueno, estuvimos transmitiendo recién en internet, a través de Facebook, en vivo y en directo. Y mucha gente se enganchó, así que gracias a todos. Lo vamos a seguir implementando nos gusta la tecnología. Pusimos en vivo y por acá nos decía Aguante la Cueva, es uno de los mensajitos. Saludos desde Peirano. Y bueno, por acá Sofía Domínguez nos subió una fotita. Decía, cenando con nuestros amigos del súper. Los vemos todos los lunes. Muy buen programa. El día después, y bueno, ya está la fotito y el televisor de fondo, que creo que el que está es Hernán. Le tocó a usted ser el fondo entonces de un televisor de la gente que nos sigue, así que gracias a todos por acompañarnos cada programa. Bueno, Sofía, agradezca, porque sé que usted tiene que agradecer. Sí, por supuesto. Le agradezco a la gente de Difficile, de Vanessa y Paula Alioicio. Lo encuentran en Bombal, Belgrano 155. Hoy algo tranqui, pero está muy lindo el saquito que es para esta época, espectacular. Está para la oficina, me parece. Muchas gracias. Excelente, chicos, dice el camarógrafo. Muy bien. Bueno, si tienen que hacer algún regalo a alguna de sus novias o alguien, se acercan a Bombal, Difficile, Belgrano 155. Va a ser difícil. Difficile, pero puede ir. ¿Cómo puede ir a visitar? Vamos a ir. O difícil que regale algo. Ahí está el tema. Bueno, Hernán, ¿nos vamos? Nos vamos. Gran saludo a la gente de Chavás que nos mira siempre. Me mandaron un regalo para a usted, pero se lo vamos a dar el día lunes próximo. ¿Un regalito para mí? Un regalito, sí. Se lo vamos a traer el lunes próximo. ¿Una camiseta o algo? Me dijeron que no le puedo decir hasta que lo vea. Así que el lunes próximo se lo vamos a traer. Así que gran saludo a toda la gente de Chavás que mira por ahí. Bueno, Sofi, que tengas una buena semana. Bueno, gracias y bueno, a full con todas las actividades que nos quedan el próximo fin de semana, que hay muchos partidos y me parece que van a dar que hablar y mucho para el próximo programa. Exactamente, nos vamos a reencontrar el próximo día lunes a las 22 horas, tdconline.com.ar, ahí te informás durante toda la semana y por supuesto mañana 12:30 nuestro noticiero. Nos vamos, que tengan una muy buena semana. Chao.